vez que Dios envió al profeta Elías, un mensaje liberó de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será. Al profeta Elías, su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí yo se envío al profeta. See you.
mensaje de Elías es para liberar la fe del pueblo. Prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo. Y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí yo se miro al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres. De Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Cayó y Dios descendió y le dio la promesa. Verdadera palabra volvería ella para redención. La sentencia es: sin derramamiento de sangre no hay redención, y la paga del pecado es muerte. Entonces vino el Hijo del Hombre a la nube hebrea, la verdadera palabra en forma humana, por muerte, entierro y resurrección, pagó el precio de redención. Esto fue fiesta de la Pascua y fiesta de los panes sin levadura. Y el que su vida alabar
de las trompetas. Los sobrevivientes del holocausto, como Noemí regresando a su tierra. Haga su fiesta de expiación, bajo el ministerio de Moisés y Elías. Yeah.
Si me quieres, dame el
Amén. Amén. Mis amados hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Damos inicio a este nuevo compañerismo y vamos a darle gracias por este nuevo día a nuestro Padre Celestial por haber mantenido aún con vida. Gracias, Padre Celestial, Señor Dios Todopoderoso, Creador de los cielos y de la tierra. Nos presentamos ante ti, Señor, humildemente, con mucha reverencia, con mucho respeto, Padre amado, porque sabemos de que esto es vida eterna, Señor. Estamos pasando un breve tiempo aquí en esta tierra, peregrinando, Señor, oh Padre amado, sabiendo de que cualquier momento se terminará todo esto, Señor, porque así como tú iniciaste, tú terminas las cosas, oh Padre amado. Y en este último tiempo tú enviaste un glorioso mensaje de la hora, así como en cada tiempo y sazón tú lo enviaste, oh Padre. Y en este último tiempo tú enviaste un mensajero profeta gentil a revelar todos los misterios tuyos, oh Padre. Oh Señor Dios Todopoderoso, ahí estaba Apocalipsis 17, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios será consumado, como así lo anunció a su siervo los profetas, oh Padre amado. Entonces, esa es la razón, ese es el motivo por la que nos unimos, Señor, a través de estos medios tecnológicos, porque Daniel quiso ver este tiempo, Padre, pero tú nos has dado ese privilegio, Señor. En cumplimiento de Apocalipsis 10, 8 al 11, donde tenemos que comernos el libro, profetizar nuevamente para tribus, lengua, naciones y reyes, oh Padre. Muchas gracias por ese privilegio. Iniciamos este compañerismo esperando que tú vengas en la cena, Señor. Sabemos de que tú estás en la cena a través de tu palabra y es del mismo Espíritu Santo, Señor, guiándonos hasta este último tiempo, Padre. Muchas gracias por ese privilegio. En nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Vamos a iniciar un nuevo mensaje titulado La Iglesia escogiendo ley en vez de gracia, predicado en Middletown, Ohio, Estados Unidos de América, el día 16 de marzo del año 1961. Voy a iniciar en los primeros párrafos. Párrafo 1 dice, otra vez, algunas veces sin la unción sobre la gente, ellos fallan en captarlo. Estoy muy contento esta noche de estar aquí y tener compañerismo con todos ustedes, creyentes, y con nuestro querido hermano pastor aquí, el hermano Sullivan, un precioso hermano. Hoy estuvimos orando juntos y conversando. Muchos han estado llamando todo el día. Diferentes ministros de diferentes lugares queriendo tener que vayamos de aquí para ir a otra reunión o alguna parte, pero no he parado desde Navidad y me estoy cansando mucho. Todos saben que tengo como unas 6 o 7 días de descanso, así que los tengo que tomar. Estoy al borde del agotamiento. Y ustedes saben que acabamos de dejar una reunión donde algunas veces acontecieron tantas como 30 visiones en una noche. Nadie sabrá cómo lo que es eso. Eso será un secreto entre Dios y yo, que se irá a la tumba conmigo. Ellos pudieran, ustedes no hay manera de explicarlo. No, uno sencillamente no lo puede explicar y nadie sabe. Si solo piensen en esto, debido a una sola visión que tuvo nuestro Señor Jesús, Él dijo, yo percibo que me he debilitado. Una mujer lo tocó. Ahora, ¿qué entonces de un pecador que ha sido salvo por gracia? La única cosa que lo hace es, más que estas haréis, es una promesa, porque yo voy al Padre. Párrafo 2. Y allí está mi nuera, cuando ella estuvo en las reuniones de este último y largo viaje de 8 semanas, cuando llegó a casa, ella estuvo en cama por 3 o 4 días solo para descansar, dijo que estaba casi muerta. Bueno, los hermanos, todos ellos estaban debilitados. Yo llegué a casa y apenas había desempacado la mitad de mi equipaje, cuando yo estaba siguiendo, 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 siguiendo todo el día y toda la noche, y siguiendo, siguiendo, siguiendo todo el día y noche, y sigo de esa manera, sigo y sigo y sigo.
Y yo dije, bueno, miren, ustedes piensan que es duro solo andar allí, solo ir a las reuniones, venir y sentarse en la reunión, disfrutarla e irse a casa, acostarse y dormir hasta mediodía al siguiente día. Si ustedes quieren, se levantan y van a la siguiente reunión y ustedes se cansan. El solo hecho de tomar la responsabilidad de una de estas reuniones sobre sus hombros y saber que ustedes son responsables por ella, ven, responder por todo. Luego predicar. Cuando 20 minutos de predicación dura es comparada a 8 horas de trabajo agobiante. La ciencia sí lo dice, para su cuerpo. Algunas veces yo predico 1 hora y media, 2 horas. Y aparte de eso, una visión lo destroza más a uno de lo que lo destrozarían 3 días de predicación. Ven. Y luego tener 30 de esas en una noche. Ven, ven. No hay manera. Es un milagro, un milagroso sobresaliente en sí que Dios me permite vivir y Él hace eso por causa de ustedes. Párrafo 3. ¿Cuántos han oído alguna vez de Rimmel Richard, el hermano Rimmel Richard? No, en Los Ángeles la otra noche él se hincó a mi lado y oró. Ustedes saben que Richard, el hermano Richard, está en un... ¿Sabían ustedes eso? Está muy grave. Le produjo apoplejía. Él pensó que podía hacer tanto como los demás, así que salió y se fue a los campos misioneros y regresó y llevó a cabo un avivamiento y él está acabado y le causó nerviosismo y apoplejía. Y, oh, es una condición terrible y él es un hermanito muy fino. Él vino tan pronto como él me vio, trató de hablar y se hincó y yo traté de entender lo que él decía. Él dijo, hermano Branham, no siga usted de esa manera. Dijo, no siga tan activo, usted va a estar como yo uno de estos días. No haga eso, solo, pero quizás nuestro celo quema nuestro sentido común. Así que seguimos activos de todas maneras, confiando en el Señor de que todo estará bien. Amén, gloria a Dios. Párrafo 4. Estoy muy contento de ver a algunos de mis amigos aquí esta noche. Mi secretario privado, el hermano Mayuri y su esposa. Canadá, Saskatchewan, y yo estoy contento que ellos están aquí y mis dos hermanos aquí de allá de Kentucky. Nunca pude recordar sus nombres. Ellos son, creo que ustedes, de hecho, son de Arkansas. ¿No es así, hermanos? Y ellos vinieron a las reuniones y veo a mi hermano Doug, o mejor dicho, se pronuncia Doug, Doug, sentado allí de allá de Ohio y su encantadora esposa allí detrás de él. Estoy tan contento de verlos a todos aquí esta noche y a las diferentes personas. Reconozco al hermano Charlie y Rodney y a Roger y al hermano Shodman y yo entiendo. Algunos esta noche, Billy me estaba diciendo esta tarde, estoy tan contento que él esté aquí de muy allá del sur de esa soleada Georgia. Algunos de ellos dijeron, ¿cómo les va por allá? Dijo, helándonos. Pero nosotros, ¿dónde estás, hermano Will? Y yo no te puedo distinguir, solo un poquito, bueno, sentado frente a mí, a mi cara aquí. Y la hermana Evan, sí, miren, nada más, hay un grupo allí de Georgia. Muy bien, estoy contento de que todos ustedes estén aquí. Aleluya. Párrafo 5. Miren que el Señor siempre bendiga al hermano Sullivan por invitarnos aquí. Él está tomando el patrocinio sobre sí mismo con la ayuda de Dios. Creo, hermanos. Por lo que yo entiendo, que el hermano Sullivan los va a dejar muy pronto, se va a ir y ustedes van a perder un gran hombre. Pues un hombre que se para allí delante del público para patrocinar algo como esto, ven, muestra que él los ama, él está tratando de hacer algo por la gente, o él no haría eso. Correcto, es un verdadero y genuino siervo de Dios, honesto. Yo aprecio al hermano Sullivan con todo mi corazón. Un hombre que alguna vez alcanza a hacer algo es un hombre que se para solo. Él y Dios solos. Ese es el hombre. Ahí, en el camino de Jericó hay lugar solo para dos. Ni más ni menos. Solo Jesús y usted. Eso es todo. Y así que de esa manera tenemos que caminar este camino estrecho. Todo hombre que alguna vez hizo algo para Dios transitó el mismo camino. Correcto. Criticado. Abandonado, desechado por todas las edades, todo el tiempo ellos han tenido que sufrir la misma cosa.
Así que nosotros somos como ellos, la misma cosa. Tenemos que soportarlo solos, pero nunca solos. Él siempre está allí. Aleluya. Párrafos de ellos. Apreciamos también a la gente que está encargada de este arsenal de aquí, que nos permitieron usar este arsenal. Si ellos están en algún lugar que puedan oír mi voz, yo aprecio mucho esa bondad de ustedes, hombres. Que el Señor siempre los bendiga. Ha sido un, mire, es el ejército de los Estados Unidos y pedimos, pidan que Dios los bendiga ricamente y los ayude. Y déjenme decirles, estamos en un programa de defensa, sabemos eso, en contra de las otras naciones y demás, y les estamos tratando de ganar en una competencia de misiles. Mis hermanos, hay una sola carrera en la que debemos correr. Esa es la carrera de la cuna al sepulcro, con nuestros rostros hacia el Calvario. Esa es la carrera. Esa es nuestra defensa. Está en el Calvario. Que todo soldado en los Estados Unidos esté consagrado a Dios, postrado en su rostro, orando. Y usted puede estallar todos los misiles y ella escapar. Correcto. Estaríamos tan seguramente protegidos que toda nación debajo del cielo estaría temerosa de nosotros. Igual que fue en los días de Salomón. Creo que prediqué sobre eso la última vez aquí. La reina del sur. ¿Cómo es que Israel no tenía problemas en aquellos días con ninguna otra nación? Todas ellas les tenían miedo a ellos. Ellos confiaban en el Señor. Párrafo 7. Creo que ustedes no me oyen bien. Hay un eco en eso. ¿Pueden oír bien allá atrás? Pensé que sonaba como un eco. Veamos si puedo cambiar esto. ¿Está mejor así? ¿Puedo oír mejor así allá atrás? Nadie se mueve. ¿Puede oír mejor de esta manera? Creo que quebré mi púlpito. ¿Qué tal así? ¿Está mejor? Muy bien, trataremos de dejarlo allí. Párrafo 8. Ahora, queremos entrar rápidamente en la palabra. Anoche los detuve hasta tarde allá en la iglesia del hermano Sullivan, pero nosotros, yo especialmente disfruté lo que el Señor nos dio sobre los sonidos inciertos, y tratamos de describir muchos sonidos inciertos de este día. Y luego, después que terminamos con todos los sonidos inciertos, luego hablamos sobre un sonido que era cierto. Gracias, hermano Jenny. Quizás eso nos ayudará un poquito. Muy bien. Sobre los sonidos ciertos del día de hoy. Y nos dimos cuenta de que había un sonido, un solo sonido, perdón, que era cierto. Ese era el sonido del Evangelio. ¿Y cómo llegó el Evangelio? No llegó en palabras solamente, sino en poder y en la manifestación del Espíritu Santo. Ese sonido que vino en el día de Pentecostés como un viento recio que soplaba, ese era un certidumbre de que la vida había venido, que pues era vida espiritual. Párrafo 9. ¿Me pueden oír mejor si me hago hacia atrás? Hacia atrás. Muy bien. Trataré de tomar algunas ideas de Pablo, Roder. ¿Cuántos vieron alguna vez a Pablo? Yo me reía de Pablo. Él solía ponerse muy atrás, así, siempre subiéndose sus pantalones. Luego él llegaba a su punto y corría hacia la plataforma tan rápido como podía y levantaba ambas manos. Y así que él se ponía muy atrás de su micrófono. Sí, sucedió que vi al hermano y a la hermana Colin sentados allí en la audiencia. Si alguien no cree que Dios les da a los predicadores metodistas del bautismo del Espíritu Santo, allí está sentado uno a quien él dio el bautismo del Espíritu Santo. Es un predicador metodista. Un predicador metodista de Kentucky que recibió el Espíritu Santo y que es ahora un siervo humilde de Dios. Así que estamos contentos que el Espíritu Santo es para todo aquel que lo quiere, todo aquel que esté dispuesto a ajustarse a las condiciones de Dios puede recibir el Espíritu Santo. Sí, señor, es para metodistas, bautistas, presbiterianos, luteranos, católicos, judíos, protestantes, amarillos, negros, blancos, morenos e indiferentes, todos nosotros. El Espíritu Santo es para todos. Párrafo 10, por último. Miren, deseo inclinar, por favor, inclinen sus rostros por unos momentos mientras oramos. Y antes que oremos con sus rostros inclinados, si ustedes tienen una petición especial, la darán a conocer levantando sus manos a Dios. Solo mantengan su petición en su corazón. Dios los bendiga. Que Dios conceda a cada uno de ustedes su petición. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Que el Señor Jesucristo lo bendiga. Estamos lecturando este glorioso mensaje titulado La Iglesia escogiendo ley en vez de gracia, predicado en Milton, Ohio, Estados Unidos de América, el día 16 de marzo del año 1961, para continuar
con la lectura y la oración, hermana Reina, por favor, en los párrafos 11 al 20. Amén. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Mensaje: la iglesia escogiendo ley en vez de gracia. Párrafo 11. Nuestro Padre Celestial, nos estamos acercando a tu trono de gracia, no a tu trono de justicia, Señor. No lo pudiéramos soportar. No pedimos justicia. Estaríamos perdidos, pero pedimos gracia. Y venimos porque tú nos has invitado a venir y tenemos la promesa que recibiremos lo que pedimos si venimos confiadamente, sin dudar, y lo pedimos en el nombre del Señor Jesús, porque escrito está: todo lo que hagáis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre de Jesús. Él mismo dijo mientras estuvo en la tierra: todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, yo lo haré. Y estamos seguros que recibiremos lo que pedimos, porque venimos en fe, creyendo con todo lo que está en nuestros corazones para creer, y lo pedimos en el nombre de Jesús, para que la gracia y la misericordia y el valor nos rodee esta noche y nos des una gran porción de tu espíritu en nuestros corazones según lo necesitemos. Dale fe a aquellos que levantaron sus manos, y yo soy uno de ellos, para que las peticiones que estaban en nuestros corazones, para que creamos con todo nuestro corazón que tú nos concederás nuestras peticiones. Entregamos el servicio y nosotros mismos a ti, para que hagas con nosotros como te plazca. Mientras nos acercamos a la palabra para predicarla, permite que el Espíritu Santo venga y unja la palabra y la plantee en los corazones de todos nosotros, porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 12. Ahora, ustedes que por lo general anotan las escrituras, les pediré esta noche que abran en el libro de Deuteronomio y el capítulo 2 y el versículo 3 para el texto. Bastante habéis rodeado este monte, volveos al norte. A mí me gusta enseñar del Antiguo Testamento, porque el Antiguo Testamento es un tipo del Nuevo. Mientras nos acercamos esta noche a este texto, lo más solemne y sagrado, pues toda su palabra es solemne y sagrada, quiero establecer un paralelo entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, entre los días pasados y los días presentes. 13. Le hubiera sido difícil creer a Israel si alguien hubiera dicho que estaban a 40 años de la tierra prometida, cuando ellos estaban cantando, gritando y danzando en el espíritu al otro lado del Mar Rojo. Ellos nunca lo hubieran creído. Si alguien les hubiera dicho: ustedes han salido ahora de la tribulación y de la persecución. Dios los ha liberado y han cruzado al otro lado. Y ellos no estaban más que a unos cuantos días de viaje de distancia. Pero sin embargo, su incredulidad los mantuvo en el desierto por 40 largos años. Y nuestros padres llegaron a ese mismo lugar hace como unos 40 años. O un poquito más, existía la misma condición. Israel había tenido un gran avivamiento y ellos iban camino a una tierra de promesa que Dios había jurado que él los llevaría a través del padre Abraham. Y ellos iban hacia esa tierra prometida con las promesas de Dios, las bendiciones sobre ellos, y la hora de liberación estaba a la mano. Y Dios había hecho todo lo que él había prometido hacer e iban camino a esa tierra. No estaba sino solo a unas cuantas millas de distancia. Mídanlo en el mapa. Realmente yo creo que pudiera caminar esa distancia en menos de 5 días. Solo salir y caminar esa distancia en 5 días, desde el Mar Rojo
hasta donde ellos cruzaron el Jordán para entrar a Palestina. Es un viaje bien corto y, sin embargo, debido a su incredulidad, los mantuvo 40 años en el desierto. 14. Miren, esa es una cosa solemne. Deberíamos pensar en ella un ratito. Les hubiera sido difícil creer que delante de ellos estaban las aguas de Mara, el desierto de Sin, o el monte Sinaí, o Cades Barnea, en donde ellos totalmente le fallaron a Dios, pues desde Cades únicamente eran 11 días para llegar a cruzar. Ellos no lo hubieran podido creer, porque ya habían visto que se habían hecho tantas grandes cosas. Ellos estaban seguros que estaban en la voluntad de Dios, igual que nuestros padres lo estaban hace unos cuantos años. Y sí lo estaban, pero ellos allí fue donde cometieron su error grande y fatal. Ellos, el error más grande que Israel alguna vez cometió fue cuando rechazó la gracia y aceptó la ley. Cometió el error más grande en Éxodo 19. Fue uno de los errores fatales que Israel cometió. El pacto que Dios hizo con Abraham fue completamente gracia, pero la gracia había provisto para ellos un liberador, un profeta, un cordero de sacrificio. Había provisto el avivamiento más grande que ellos alguna vez habían tenido, y sin embargo, ellos no estaban satisfechos con ello. Ellos querían algo sobre lo cual pudieran argumentar. Querían algo que pudieran tener algo que ver con ello. Párrafo 15. De esa manera es hoy día. De esa manera fue hace 40 años con nuestros padres pentecostales. La gracia les había dado un avivamiento y los había sacado del mundo y del caos en el que se encontraban, en sus denominaciones formales y organizaciones y demás, y los había traído a un avivamiento más grande que el que alguna vez habían tenido. Derramó el Espíritu Santo sobre ellos, los llenó con el Espíritu. Ellos estaban cantando, danzando en el Espíritu, disfrutando de un momento maravilloso, y no tenían la menor idea que estaban todos esos años distantes de la promesa total. Pero como fue con Israel en lo natural, así lo es con Israel en lo espiritual. Nosotros somos el Israel espiritual porque somos la simiente de Abraham. El israelita no es el que lo es según la carne, sino el que lo es según el espíritu. Nosotros, estando muertos en Cristo, tomamos la simiente de Abraham y somos herederos con Abraham según la promesa. Así que estamos, y Abraham no era un judío, Abraham era un gentil de la tierra de los caldeos y de la ciudad de Ur. Él era absolutamente un gentil. Amén. 16. Ahora fíjense, pero ellos estaban tan lejos, así porque rehusaron aceptar lo que Dios había provisto para ellos y quisieron añadir algo a ello. Allí es en donde siempre cometemos nuestros errores. Es cuando tratamos de añadir algo a lo que Dios ha hecho y a lo que Dios ha dicho. Simplemente déjenlo en paz. Por 2000 años ellos han estado tratando de añadir una sola palabra a la oración del Señor para mejorarla, o de quitar una sola palabra para mejorarla. Y ustedes no lo pueden hacer, porque cuando Él lo habla, es perfecto. Amén. Y si ustedes añaden algo más a la perfección, ustedes están fuera de orden. Cuando Dios hace algo, es perfecto. Sí, Señor. Y cuando tratamos de pensar que Él necesita nuestra ayuda, Él no necesita nuestra ayuda. Él es Dios. Ustedes dicen, bueno, Él tiene que usar hombres para predicar la palabra. Como dijo Juan, Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Él no nos necesita. Él es el creador. Puede hacer lo que Él quiera porque Él es Dios. ¿Sí? Amén. 17. Miren,
Nos damos cuenta que todas estas cosas, ellos tenían provisto un cordero pascual. Dios les había provisto maná del cielo para la jornada. Él les había provisto una roca para beber de ella cuando estuvieran sedientos. Una serpiente de bronce para sanarlos cuando estuvieran enfermos. Y sin embargo, con todo eso, ellos tuvieron que tener una ley. Ellos querían una experiencia teológica para que así pudieran tener algo sobre lo cual disputar y para organizarse y para separarse. Esa es exactamente la misma clase de cosa que les sucedió a nuestros padres pentecostales hace más de 40 años. Dios llamó a salir fuera a un hombre en California, a un negro con un ojo bizco. Le dio la experiencia del bautismo del Espíritu Santo. De allí se formó la calle Azusa, la antigua misión de la calle Azusa. De allí se esparció hasta que cubrió toda la nación. Pasó de nación a nación a nación, hasta que el avivamiento pentecostal estaba ardiendo por todas partes. ¡Qué bendición había provisto Dios por medio de la gracia! Muchos de ellos no sabían firmar sus propios nombres. Algunos venían a la iglesia en harapos. Ellos andaban por las vías del ferrocarril y recogían manos llenas de maíz y lo molían en las vías, las madrecitas, para alimentar a sus hijos para que sus esposos pudieran predicar el evangelio. Ellos andaban de acá para allá, se burlaban de ellos, se mofaban y los llamaban aleluyas. Pasaban toda la noche en cárceles, día tras día. Algunos de ellos los querían poner en instituciones para dementes, diciendo que estaban locos. Dios había provisto para ellos uno de los avivamientos más grandes que esta nación alguna vez ha conocido. A mí no me importa cuándo fue. Nunca ha habido un avivamiento como el avivamiento pentecostal, ¿correcto? Wesley nunca lo tuvo. Ninguno de ellos lo tuvo. Spurgeon, Calvino, Knox fueron grandes reformadores, pero nunca tuvieron el avivamiento como el avivamiento pentecostal. Fue la cosa más grande que llegó a la tierra desde que el Espíritu Santo cayó en el día de Pentecostés. Nada, ahorita mismo ellos tuvieron más conversiones el año pasado. La iglesia misma aportó más conversiones que casi todo el resto de las iglesias puestas juntas. Ustedes oyeron a Billy Graham hablando de ello no hace mucho. Ustedes no pueden ignorarlo. 18. ¿Dónde cometimos nuestro error? Igual que Israel, nosotros no pudimos seguir solo yendo de la manera que el Espíritu Santo nos estaba guiando. Tuvimos que añadir algo para causar que la incredulidad entrara. Si Israel hubiera continuado de la manera que el Señor los estaba guiando, como en 2 semanas, ellos hubieran estado en la tierra prometida. Pero tuvieron que sustituir algo. Y si la iglesia pentecostal hubiera seguido en el Espíritu de la manera que Dios le ordenó para caminar, pues Él ya había probado que estaba en ella. Hubiéramos estado viviendo en el milenio. 19. Pero ellos hicieron la misma cosa que ellos hicieron allá en el pasado. Como dice la Biblia en Corintios, que esas cosas fueron nuestros ejemplos. Lo que les sucedió a ellos nos sucede a nosotros. ¿Qué sucedió en primer lugar? No pudimos seguir siendo guiados por el Espíritu en un grupo de creyentes. Tuvimos que tener algo con qué nombrarnos. Quisimos formar una organización. Así que ellos habían formado lo que lo inició, que fue que alguien tuvo una revelación, que la gente debería ser bautizada en el nombre de Jesús en lugar del Padre, Hijo y Espíritu Santo. En lugar de eso, ¿qué sucedió entonces? Entonces el antiguo Concilio General tuvo que llegar a ser las asambleas de Dios. ¿Qué sucedió? Los del nombre de Jesús tuvieron que hacer una organización llamada la Asamblea Pentecostal del Mundo. La Asamblea Pentecostal de Jesucristo
y todas las diferentes organizaciones. Una decía que él vendría en un caballo y la otra que él vendría en una nube. Allí es en donde ustedes cometieron su error. Allí es en donde pecaron horriblemente. ¿Por qué no lo dejaron en paz? Si ese nombre de Jesús y todas las cositas que ustedes tienen y demás no están correctas, Dios dijo que toda, Jesús dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Se desvanecerá si no es de Dios. Y si es de Dios, ¿quién la va a detener? Eso es, déjenlo en paz. Dejen que Dios sea el gobernante. Pero tuvimos que organizarnos. Ahora tenemos unitarios, dualitarios, trinitarios y, oh hermanos, están separados, disputando uno con el otro, pequeños grupos. Nosotros somos los más numerosos. Nosotros somos la minoría. Nosotros somos la mayoría. Nosotros somos esto. Nosotros somos aquello. Nosotros tenemos lo mejor. Nosotros tenemos más dinero. Nosotros tenemos más misioneros. Nosotros tenemos, oh hermanos, no estamos divididos. No deberíamos estar. Todos somos un solo cuerpo. Uno en esperanza y doctrina. Uno en caridad. Sí, caridad. Marchen, soldados cristianos. Marchen como saliendo a la guerra. Con una sola cosa delante de nosotros. No una organización, sino con la cruz de Jesús yendo por delante. Amén. Párrafo 20. Siempre ha sido que el hombre quiere añadir su parte, hacer lo que ellos piensan que deberían hacer. La misma cosa sucedió cuando Israel tuvo la idea de que ellos querían tener un rey. Dios era su rey. Dios siempre ha querido ser el todo en todo para su pueblo. Pero el hombre quiere él mismo hacerse algo en eso, porque tenemos que tener presbíteros de distrito, tenemos que tener PH de S y tenemos que tener todos estos otros grandes títulos y demás para que nos haga alguien que admiran, para que el resto de los hermanos que dicen, bueno, ellos disputan y pelean y argumentan y le sacan la vuelta para darle coba a alguien, como nosotros decimos, pues es una vergüenza. Trae incredulidad. La Biblia dice, ¿cómo pueden tener fe cuando entre ustedes hay acepción de personas y cosas así? ¿Cómo lo pueden ustedes hacer cuando tratan de decir, el hombre de distrito llegó, lo tenemos que escuchar, el obispo llegó, lo tenemos que escuchar, el prebístero llegó, lo tenemos que escuchar, tratando de ser alguien en su organización? Ustedes no lo pueden hacer y luego tener fe en Dios. Ustedes tienen que ceder a todo y tener fe en Dios. Así es como empezó Pentecostés. Eso es lo que Pentecostés es lo que los hizo a ustedes pentecostales. La palabra iglesia significa llamado a salir fuera. Israel fue llamado a salir fuera. Los pentecostales fueron llamados a salir fuera y fueron separados. Israel fue la iglesia de Dios. Los pentecostales fueron la iglesia de Dios cuando fue llamada a salir y fue separada. Pero, ¿qué hicieron ustedes? Tuvieron que actuar como el resto de la gente. Ustedes tuvieron que hacer las cosas que ellos hacen. Ustedes quisieron ser como ellos. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga. Estamos lecturando este glorioso mensaje titulado La Iglesia Escogiendo Ley en Vez de Gracia, predicado en Middletown, Ohio, Estados Unidos, día 16 de marzo del año 1961. Continuamos con la lectura, hermana Erika. Dios le bendiga. Párrafos 21 al 30. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a comenzar a lecturar este nuevo mensaje. La Iglesia Escogiendo Ley en Vez de Gracia, del año 61-03-16, párrafo 21.
Cuando Israel quiso un rey, el buen anciano Samuel, el profeta, los llamó y él dijo: escuchen, yo quiero decirles algo. En otras palabras, algo así. Ustedes no quieren ser como los filisteos. Ustedes no quieren ser como las otras naciones del mundo. Ellos tienen sus reyes, pero ustedes tienen un solo rey, y ese es Jehová. Cualquier profeta verdadero les diría eso. No encauzarlos a ustedes dentro de algo más, sino regresarlos a Jehová. Dejen que Él los dirija. Dejen que Él los guíe. Bueno, ellos quisieran ser como las otras naciones de todas maneras. Y el anciano Samuel se paró allí y les dijo: Dios es vuestro rey. Dios es nuestro rey. No traten de imitar las cosas del mundo a las otras naciones. Perdón. Déjenlas que sigan adelante si ellas quieren. Si la otra gente quiere sus grandes obispos que les cuadre y predicadores aristocráticos y educados y toda esa clase de cosas de Hollywood, déjenlos que los tengan. Pero eso no es para los hijos de Dios. El Espíritu Santo es nuestro guía. Él es nuestro líder espiritual. Ustedes no necesitan estas cosas. Si ellos las quieren, déjenlos que las tengan. Pero ustedes no. Eso no es adecuado para ustedes. 22. Miren, vemos lo que sucedió. Samuel le dijo a Israel, él dijo: Dios me envió para ser profeta de ustedes. ¿Alguna vez le he dicho algo en el nombre del Señor que no se cumplió? Piensen en eso. Y él dijo: ¿Alguna vez les he pedido su dinero? ¿Alguna vez le he quitado su dinero? Acabo de recibir una carta de un hermano de allá de Arizona, donde un gran cierto líder tuvo una reunión. En una reunión en una pequeña iglesia, con gente no más que la que está sentada aquí. Le costó a esa iglesia $6,000. El que me escribió está en la directiva para tener ese hombre. Les costó $10,000 para el programa radial y pensar, hermano, los que harían $6,000 en campo misionero, donde yo sé de hermanos que están predicando el evangelio sin calzado en sus pies. Y nosotros invertimos millones de dólares en enormes edificios. Yo no estoy hablando de una cierta persona. Yo estoy hablando de toda cosa en total, grandes edificios. Yo vi recientemente donde una gran organización está invirtiendo 6 millones, creo yo, de entre 3 o 6 millones de dólares en un edificio de oficinas. Y los misioneros están hambrientos en el campo. Y nosotros predicamos que Jesús viene pronto. ¿Cómo puede tener sentido eso, hermanos? Yo estoy en lo último de mi entendimiento. No lo comprendo. Su vida, lo que ustedes viven, dicen lo que ustedes realmente piensan en su corazón. Jesús dijo: si ustedes hablan una cosa y hacen otra, dijo, ustedes hipócritas. ¿Cómo pueden hablar cosas buenas con su boca y con su corazón pensar algo más? Sus acciones hablan más alto que sus palabras. ¿Por qué estamos creyendo que Jesús viene y estamos haciendo estas cosas? No tenemos tiempo para esas cosas. 23. Samuel dijo: miren, díganme si yo alguna vez les dije algo en el nombre del Señor que no se cumpliera. No, ellos dijeron: todo lo que tú dijiste se cumplió. Díganme, ¿cuándo les quité alguna vez su dinero? Díganme. Y dijo: ahora, si ustedes empiezan a actuar como el resto de ellos, cuando traigan a un rey aquí y sustituyan algo bajo Jehová. Bueno, ellos dijeron: ¿ves? Este será un rey y seremos como el resto de ellos. Bueno, eso funcionará mejor. Tendremos un hombre al que le podamos hablar, un hombre que nos pueda consolar, un hombre que nos hará todas estas cosas diferentes. Nos responderá: oh, hermano, si usted es lo suficiente espiritual, Dios le responderá a usted. 24. Ellos tratan de evadir el mismísimo asunto del nuevo nacimiento. Eso es lo que sucede. Miren, la gente no puede pensar en este nuevo nacimiento, del bautismo del Espíritu Santo y demás. ¿Cómo pudieron ustedes venir aquí, a existir aquí, sin haber nacido físicamente? Ustedes no pudieran existir. No hay manera en lo absoluto que ustedes existan.
que vengan a existencia y sean capaces de caminar para todos lados y de tener y tener conocimiento sin haber nacido físicamente. ¿Es correcto eso? La congregación dice amén. Bueno, es la misma cosa en lo espiritual. Si ustedes no han nacido de nuevo, sencillamente no saben nada al respecto. ¿Cómo pudieron ustedes? Tomen, por ejemplo, a un hombre que fuera a contratar a un gran grupo de gente diciendo, yo tengo un negocio aquí, un hombre que va rumbo al cementerio tan rápido como puede correr, corriendo al cementerio. ¿A dónde va usted, señor? Oh, yo tengo un enorme proyecto aquí, voy allá a conseguir gente para que me ayude. ¿Gente? ¿Para qué? Para que me ayude. ¿A dónde va usted? Al cementerio. Oh, yo veo allí nombres por todas partes. Eso es lo que es, solo nombres. Eso es lo que nosotros hemos llegado a ser. Un montón de nombres pentecostales, correcto. Necesitamos algo con vida en ello. Ustedes no consiguen vida en un cementerio. Ustedes le pudieran predicar a ellos toda la noche y todo el día. No hay nada allí que se mueva. 25. Su trabajo no se termina. Cuando usted le dice a la gente que el Señor viene y la evangeliza y sale a las calles y le testifica y hace algo para Dios, ¿cómo lo puede hacer usted cuando la gente está muerta? Usted tiene que ir a alguna parte donde haya vida. Un hombre tiene que nacer de nuevo. La iglesia tiene que regresar a los principios de Cristo, regresar al nuevo nacimiento, regresar al Espíritu Santo, regresar a las reuniones de oración de toda la noche, a lugares en fuego por Dios. Eso es exactamente correcto. Ustedes dicen, bueno, yo pertenezco a esto, yo pertenezco a aquello. ¿Es usted cristiano? Sí, yo pertenezco a tal y tal denominación. Esa es una cosa mundana, buena para nada. Pero yo estoy tratando de aclarar un punto ahora. Hermanos, solo quédense quietos un momento. Uno de ustedes, hermanos denominacionales, bueno, y honestos, no se empiecen a retorcer y chillar, porque yo sé que ustedes son buenos hermanos, como lo era el muchachito que entró para comerse su emparedado. Y se lo estaba comiendo y él dijo que vino un gato y que estaba maullando al lado de él. Él vio su cola tendida en el suelo, así que le puso un poquito de peso sobre ella. El gato empezó a chillar y su mamá dijo, hijo, si tú dejas de tirar de la cola de ese gato, voy a salir para darte una cachetada. Dijo, mamá, yo no estoy tirando de su cola, solamente le estoy poniendo un poquito de peso sobre ella. Él es el que está chillando. Él es el que está tirando de la cola. Correcto. 26. Ahora, fíjense, solo un poquito de peso en el evangelio. Lo que queremos hacer es colocarlo donde pertenece. Y la iglesia cometió su error fatal cuando primero formó su primera organización. ¿Qué hicieron ustedes? Ustedes dicen, bueno, ellos empezaron a formular ideas. Bueno, si ustedes fueran verdaderos creyentes en Dios, Dios nos ha prometido que si Él no lo plantó, nunca llegará a ninguna parte de todas maneras. Déjenlo en paz, llegará a su fin. Toda planta que mi Padre Celestial no ha plantado será desarraigada. Exactamente correcto, pero ellos lo tenían que hacer. 27. Miren, nos fijamos que después que todas las bendiciones habían llegado a Israel, ellos aún así quisieron, Éxodo 19, ellos quisieron tener una ley, ellos quisieron tener algo que ellos mismos pudieran hacer, algunos días de reposo que pudieran guardar, o algunas ordenanzas que pudieran hacer, o alguna otra cosa que estaba en que les presentaron a ellos, para que ellos mismos lo pudieran lograr. Y si ustedes pueden hacer una sola cosa para salvarse a sí mismo, entonces ni una pizca de ello es gracia. La ley es lo que ustedes hacen con respecto a la gracia que Dios les ha mostrado al salvarlos. Como con frecuencia he dicho, yo no salgo con otras mujeres debido a que tengo miedo que mi esposa se divorciara de mí. Yo no salgo con otras mujeres debido a que yo amo a mi esposa. Eso es. Yo no creo que uno debería salir con otras mujeres
pero no es una ley lo que mantiene mi voto matrimonial. Es mi amor, y la razón es porque amo a Dios, no porque tengo miedo que Él me enviara al infierno. Yo no creo que él haría eso, sino es porque lo amo tanto a Él que no lo quiero hacer. No hay nada en mí para hacerme que lo haga. Yo lo amo mucho a Él. Yo no lo lastimaría a Él por nada. Seguro que sí. Yo lo amo. 28. Y cuando los hombres y las mujeres llegan a un punto de decir, bueno, me debería quedar en casa y ver este buen programa esta noche, pero déjeme decirle, ellos van a pensar que yo me estoy descarriando si no voy a la iglesia. Y usted se sienta ahí en la iglesia y se duerme de todas maneras. Vale más que se quede en casa y mire algo que usted disfrutaría más. Pero cuando su gozo llega a ser el Señor, y el Señor es su gozo, y usted no puede dejar de ir a la iglesia, entonces usted está llegando a alguna parte. La iglesia estaba en mejor condición hace 40 años para la venida del Señor Jesús, que lo que está en esta noche, mucho mejor. Ellos estaban más cerca de Dios, ellos tenían más de Dios entre ellos, tenían más espíritu entre ellos que lo que tienen en esta noche. 29. ¿Qué hizo eso? Es por causa de que nos separamos nosotros mismos, cada grupito solo, van allá y les dicen al otro, bueno, esos son unas perchas de sopilotes, eso es lo que son, ellos no lo tienen, nosotros lo tenemos, y sus pequeñas diferencias de doctrinas y demás, y Dios no le prestaría, el hermano Branham truena sus dedos, tanta así de atención a ellos. Si no tenemos amor, ¿qué bien hace de todas maneras? Aunque conociese todos los misterios y entendiese todos los misterios de Dios, si tuvieses toda la fe que trasladase los montes y si repartieses todos mis bienes para dar a los pobres y si entregase mi cuerpo para ser quemado como un sacrificio y no tengo amor, nada soy. Dijo Pablo 1, 1 Corintios, el capítulo 13. ¿Ven? Ustedes pierden la mismísima cosa cuando se empiezan a separar, aparentemente no teniendo la fe. Cuando ustedes se empiezan a separar, nosotros somos de este grupo, pertenecemos a esto, no tenemos nada que ver con ellos, y todo eso es el Espíritu Santo. Cada uno de esos grupos hablan en lengua, cada uno de esos grupos tiene lo bueno y lo malo entre ellos, igual que el primer grupo lo tenía, y ellos siempre tienen eso. Y Dios les da el Espíritu Santo a aquellos que le obedecen. Así que, ¿quién le obedeció a él? El que creyó en él y lo aceptó, ese es el que lo obedeció. ¿Ven? 30. Pero no tenemos que tener algo que hacer en el asunto nosotros mismos. Queremos ser como el metodista, como el presbiteriano, el bautista, el católico. Tenemos que formar una organización. Tenemos. Esa es la misma cosa en la que Martín Lutero falló. No fue Martín Lutero. Él no la empezó. Juan Wesley no la empezó. Fueron los grupos después de ellos que la empezaron. Correcto. Ellos no la empezaron. No, señor. Ellos no. Ellos lo mantuvieron limpio. Pero cuando ellos partieron, entonces la segunda generación de ellos se empezó a organizar. Y fue exactamente de esa manera ya en el principio. El primer grupo comprendió que era Dios y era el bautismo del Espíritu Santo y ellos se quedaron con ello. Pero el segundo grupo vino. Bueno, tenemos que hacer esto, tenemos que separarnos de ellos. Ellos aparentemente no tienen la fe y nosotros sí la tenemos. Y formaremos nuestro grupo aquí y nos separaremos. Y entonces eso causó que algunos líderes fueran allí y separaran a este, y que este otro separara a otro hacia allá y a otro hacia acá. ¿Y ven? Esa es exactamente la misma cosa que hizo Israel. Ellos querían, Éxodo 19, ellos querían una ley, ellos querían algo, que ellos mismos pudieran hacer algo. Ellos tenían que tener algo que ver en el asunto. Ellos tenían que hacer tipos importantes, tenían que tener alguna obra que ellos mismos pudieran hacer. Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga en la lectura.
Recordando, estamos lecturando este glorioso mensaje titulado La Iglesia escogiendo ley en vez de gracia, predicado en Milton, Ohio, Estados Unidos, día 16 de marzo del año 1961. Continuamos, hermana Rosalia, Dios le bendiga, párrafos 31 al 40. Dios le bendiga, hermanos y hermanas, continuando con el mensaje La Iglesia escogiendo ley en vez de gracia. Párrafo 31. Dios proveerá las obras. Si ustedes solo caminan en gracia, ustedes estarán más en la obra que lo que están ahora con la sociedad auxiliar de damas y todas esas otras tonterías que han sido añadidas en la iglesia. Ventas de comida para pagarle al predicador. ¿Dónde encontraron ustedes alguna vez una cosa como esa en la escritura? Los diezmos pagan al predicador. Él debe vivir de los diezmos de la gente. Pero nosotros tuvimos que hacer algo más. Tuvimos que tener nuestra parte en ello y luego si ellos no lo pueden solventar, entonces hay otra sociedad que lo solventará, otra sociedad. La manera de Dios es correcta. Los diezmos y las ofrendas son para Leví, el cual era el ministro. Si todos pagaran sus diezmos, ustedes no tendrían que tener ninguna venta de comida, ¿ven? Ustedes adoptaron algo más y dejaron los diezmos fuera. Dicen que es un argumento del Antiguo Testamento. Me gustaría que me lo probaran. Eso es correcto. Ustedes no lo pueden probar por la palabra de Dios. También es una ordenanza del Nuevo Testamento. Dios hace una ordenanza y nunca puede ser cambiada. Tiene que permanecer de esa manera. Párrafo 32. Como la sangre, alguien dice, bueno, nosotros, déjeme decirle, nosotros hacemos eso. Hacemos eso y tenemos credos y tratamos de educar a la gente a Cristo y tratamos de denominarla a Cristo. Solo estamos peleando al aire, no sirve. Únicamente hay un solo camino a Cristo y ese es por medio de la sangre. Ese es el programa de Dios para empezar y Él no puede cambiar. Venimos a Cristo por medio de la sangre. Y después de que recibimos la sangre, nosotros, la química de la sangre para quitar nuestros pecados y limpiarnos de nuestra iniquidad, luego recibimos el Espíritu que está en la sangre, lo cual es el Espíritu Santo que regresa sobre nosotros y nos hace hijos e hijas de Dios, ¿correcto? Entonces ustedes son nuevas criaturas en Cristo. Entonces ustedes tienen la misma experiencia que ellos tuvieron en el principio. Ustedes viven la misma clase de vida y hacen la misma clase de obras que ellos hicieron en el principio, ¿sí? Éxodo 19, 33. Entonces la Biblia dice que eran 11 días de viaje desde el monte Sinaí hasta Cádiz. Perdón. 11 días después que recibieron su adoctrinamiento de teología, sus obras que querían hacer, ellos cometieron el error más grande que alguna vez cometieron en Cádiz. Es en donde ellos dudaron la palabra de Dios. Desde el momento, ellos estaban siguiendo en línea con Dios hasta que fueron adoctrinados. Y entonces cuando fueron adoctrinados, cometieron su error fatal al no creer que la palabra de Dios era la verdad. Ellos tomaron sus organizaciones. Las 12 diferentes tribus enviaron un representante para cruzar al otro lado y espiar la tierra. Dos de ellos cruzaron y trajeron de regreso la evidencia. Ellos trajeron una sola evidencia de que era una tierra buena. Josué y Caleb cargaron ese racimo de uvas, quizás sobre sus hombros. Todos las probaron y dijeron, qué ricas, están muy buenas, maravilloso. Pero cuando estuvieron delante de la congregación, dijeron, la oposición es muy grande, sencillamente no la podemos tomar. No hay necesidad que lo intentemos, pues nosotros parecemos langostas al lado de esos grandes gigantes educacionales de allá. Esos grandes obispos y doctores de divinidad, únicamente hay una sola cosa. ¿Cómo pudieran nuestros dos años de escuela o nuestra escasa educación de escuela primaria alguna vez compararse con el doctor PhD, LLD, SQT, todos esos dos otros? ¿Cómo lo pudiéramos tomar con esos grandes tipos? Eso no es. Dios prometió la tierra. La educación no tiene nada que ver con ello. 24. Dios prometió el Espíritu Santo al que quiera que venga. Si ustedes no conocen la diferencia entre habas y café, ¿qué importa? Si ustedes no pueden recitar sus ABC, ¿qué importa?
mientras ustedes hayan recibido una experiencia, cuando Pedro y Jacobo fueron capturados allá en, o mejor dicho, Juan en la puerta de la hermosa, donde ellos hicieron andar al hombre que estaba cojo, o hicieron andar el que era cojo desde el vientre de su madre. La Biblia dice que eran hombres del vulgo y sin letras, pero sin embargo reconocieron que habían estado con Jesús. Ese es el requisito de un verdadero pentecostal. Y no cuántos títulos ustedes tengan, cuántos títulos hayan recibido, uno de licenciatura, de letras. Si ustedes tienen un PhD o LLD o el que sea, eso no tiene nada que ver con ello. Es que la gente sepa que ustedes han estado con Jesucristo, que la gente sepa que hay algo detrás de allí que tiene a su alma en fuego. Eso es pentecostés. Algunas veces yo veo de la manera que la iglesia se está poniendo. Yo dejé la iglesia bautista para llegar a ser un pentecostal. Yo la dejé por razón que sabía que ellos tenían algo, pero cuando llegué aquí estaba tan herméticamente organizada como la bautista lo estaba, y peor. Eso es correcto. 35. Miren, nosotros salimos y echamos un vistazo y nos dimos cuenta que eran 11 días de viaje desde la teología hasta una total incredulidad. Desde los días que recibieron la ley hasta que ellos finalmente entraron en una total incredulidad. Allí regresaron dos que tenían la evidencia. La iglesia pentecostal hace 40 años trajo de nuevo una buena evidencia de que había una tierra más allá, porque ellos tuvieron una evidencia de hablar en lenguas. Pero hermano, esa no es la única evidencia. No solo había buenas uvas en ella, sino que había leche y miel fluyendo, tenía todo. Pero ellos estaban satisfechos solo con las uvas y dijeron, eso es, me imagino que eso es todo lo que es. Eso es lo que la iglesia pentecostal ha hecho. Hechos 2:4. Al grado que ustedes tienen tantas uvas que creo que pasaron de ser uvas verdaderas a ser uvas de imitación. Uvas agrias. Hechos 2:4. Al grado que ustedes casi llegaron a ser predicadores. 2:4. ¿Correcto? Para chupar de una organización. Así es. Una cosa, no me paguen, yo soy libre para predicar la Biblia. Y mientras Dios me permita vivir, yo me pararé allí como un testigo contra el mal. A mí no me importa dónde. 36. No hay nada malo en cuanto a la organización. La organización está bien. La ley estaba bien. Sirvió su propósito, eso es verdad. Pero la ley no hizo nada por ellos. No les dio nada de gracia. La ley no los cruzó a la tierra prometida. No, señor. La ley cesó, Josué los cruzó al otro lado y Moisés, al dador de la ley, murió. Y así también la iglesia organizada va a morir y la gracia y el poder de Dios raptará a la iglesia la tierra prometida. Sí, sí, ella sirvió su propósito, pero no fue una cosa que Dios quería. La ley murió, cesó de ser. Moisés, el dador de la ley, murió. Josué, el que creyó la promesa, él siguió y siguió. Párrafo 37. Ahora fíjense, todos ellos dijeron, oh, no la podemos tomar. ¿Qué hará? ¿Manchará nuestra herencia? Eso es lo que ustedes metodistas pensaron. Eso es lo que ustedes bautistas pensaron. Cuando llegaron a esa frontera y miraron al otro lado, dijeron, oh, yo no lo puedo hacer. Déjame decirte, si ellos lo hacen, ellos, mi organización metodista, me echará fuera. Mi organización bautista me echará fuera. Mi organización presbiteriana me echará fuera. Si yo empiezo a hablar en lenguas y me paro en mi púlpito y alguien en mi audiencia empieza a hablar en lengua, si yo no lo rechazo, pues ellos me echarán de la organización. Ahí lo tienen. Es la misma cosa. Déjenme decirles el resultado de eso. Abran en Hebreos el capítulo 6 y en Hebreos el capítulo 10 y comparen esos versículos. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y gustaron de los poderes del siglo venidero, ven aquellos que recibieron el conocimiento de la verdad y luego recayeron, y recayeron sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiendo la vituperio. 38. Por ejemplo, un hombre es llamado a predicar. Sí, Señor. El Señor me llamó. Bueno, muy bien. Él viene y se arrepiente de sus pecados, es justificado. Él llega a ser un buen creyente,
Ahora, la cosa siguiente que él hace, él todavía fuma, él todavía codicia, él observa a la gente mundana, a las mujeres mundanas, y él, las codicias y esas cosas están en su corazón. Él sabe que eso no es correcto, eso no es apropiado para un predicador, así que él va y le pide a Dios que lo santifique. Él está en el segundo paso, entonces, que quite esa cosa de él. Miren, él mira al otro lado, a la tierra prometida desde la frontera. Él llega a un lugar en donde no puede seguir más adelante. Él tiene que cruzar el Jordán, eso es todo, o quedarse atrás, ¿ven? Fueron hechos partícipes, fueron iluminados y recibieron el conocimiento de la verdad. Y Cristo es la verdad. ¿Cómo entramos en Cristo? ¿Por medio de la organización? ¿Por medio de un apretón de manos? ¿Por medio de la denominación? ¿Por medio del bautismo en agua? No, Señor. Por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Metodistas, bautistas, presbiterianos, luteranos, unitarios, dualitarios, quintuarios, lo que ustedes sean, por un solo espíritu fuimos todos bautizados en ese cuerpo. Perdón, sigo al aire, hermanos. Pero sí, pero es el que una vez ha recibido el conocimiento, él llega allí y da un vistazo al otro lado. Él dice, sí, oh, eso es maravilloso, pero si yo recibo eso, mi denominación me echará fuera. Yo no puedo hacer eso porque ellos no creen en eso. Yo no puedo permitirle a mi pueblo hacer eso. Si yo enseño eso en iglesia, ¿qué harán ellos? Ellos harán que los presbiterianos del distrito se reúnan. Harán que grandes hombres vengan y digan, si tú haces tal cosa como esa, si tú permites eso, te echaremos fuera de la organización. Si tú invitas a fulano de tal aquí, te excomulgaremos del compañerismo. Oh Dios, un predicador así, cobarde, él necesita regresar al Calvario. Hay algo mal con él. Cuando usted está convencido que es la palabra de Dios y no tiene la suficiente convicción verdadera del Espíritu Santo para pararse firme en lo que es correcto, aleluya. Un hombre respetará a una mujer, aunque ella pudiera ser tan negra como el carbón, pero él ve a esa mujer como una mujer y ella se para firme por la dignidad que le pertenece a una mujer. Un hombre verdadero se quitará su sombrero ante ella, ¿correcto? Porque ella se para firme por lo que es correcto en cuanto a principios. Eso es exactamente correcto. Ella pudiera ser tan fea como pudiera ser, él tendrá mil veces más respeto por ella que lo que tendría por una de estas reinas de Hollywood, o lo que pudieran ser. Si él es un verdadero hombre, es verdad. 40. Así Dios tiene respeto cuando él encuentra a un hombre en el que puede confiar lo suficiente como para revelarle su palabra, que se para. Sí, ¿sí me escucha? Bien. Párrafo 40. Así Dios tiene respeto cuando él encuentra a un hombre en el que puede confiar lo suficiente como para revelarle su palabra. Que se parará firme sobre la convicción de la Biblia y dirá, pruébamelo, correcto. Entonces, si usted toma la palabra de Dios, toda palabra de Dios exactamente de la manera que está escrita y la predica exactamente de la manera que está escrita, Dios está obligado a venir justo detrás de ella y confirmarla con señales y prodigios siguiéndola
como él dijo que lo haría. No se detengan en una sola evidencia. Hay más evidencias. Hay hogares, hay lugares, hay jardines, leche y miel, buenos alimentos y muchas cosas. Las aguas fluyendo de las montañas. Todo allí es bueno, no solo un montón de uvas, pero allí es en donde nos detuvimos. Bendito Dios, tengo el Espíritu Santo. La evidencia es hablar en lengua. Eso está bien, demuestra que alguien fue allá. Pero ¿por qué se quedan con esa frontera? Perdón, ¿por qué se quedan en esta frontera? ¿Ven? Fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y gustaron los poderes del siglo venidero y recayeron. Ver que recayeron en esa misma rutina en que cayeron los metodistas, los bautistas, los presbiterianos, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiendo la vituperia. Y entramos en la edad de la iglesia de la Odisea, que él estaba fuera de la iglesia pentecostal, tratando de entrar otra vez, exponiéndola a vituperio. Oh Dios, ten misericordia. Hermano, si usted no está de acuerdo conmigo en estas cosas, escudriñe las escrituras, dese cuenta el día en el que estamos viviendo, vea en dónde está. Amén, hermanos, Dios le bendiga. Amén, hermana Rosalia, Dios le bendiga. Continuamos con la lectura de este mensaje titulado La Iglesia escogiendo ley en vez de gracia, predicado en Middleton, Ohio, Estados Unidos, día 16 de marzo del año 1961. Voy a continuar en los párrafos 41. Dice, yo recibí una exhortación. No la leeré ahorita, pero aquí está. Zacarías la está documentando. Vino por medio de un hombre de Hollywood, que vino a estrechar manos conmigo y empezó a hablar en francés y el intérprete de la ONU. Estando allí, dio la interpretación junto con una mujer francesa. Dijo, porque tú has escogido el camino difícil, lo cual es mi camino, no temas lo que la gente diga de ti, porque yo estoy contigo y estaré contigo y traeré a cumplimiento excesiva y abundantemente. La tengo escrita aquí, firmada por... Y el hermano Demo Zacarías lo está documentando por un notario público. Y ese hombre, un bautista, no sabía nada de ello, pero yo estaba tratando de pararme firme allí y condenar la cosa que está cegando los ojos de la gente pentecostal. Hollywood dentro de las iglesias, el evangelismo de Hollywood. Párrafo 42. Un hombre repartió algunos sobres y dijo, ponga $25 en él y oraré por usted. Les dicen que sus cosechas se van a perder si ustedes no permiten. No ponen una cierta cantidad en la ofrenda. ¿Cuándo sucedió que Pentecostés fue tras del dinero? Pues, hermano, en los tiempos de la Biblia, ellos vendieron lo que tenían y lo distribuyeron a la iglesia. Y hoy tenemos que tener una flota de Cadillac. A usted no es espiritual. Es un pecado. Es una vergüenza. Estamos tratando de ver si podemos edificar una iglesia mejor que la que ellos tienen allá, la presbiteriana. Una mejor iglesia que la metodista y diciendo que Jesús viene pronto. Ellos se ríen en su cara. Correcto. Lo que necesitamos hoy no es una iglesia mejor. Les convendría más a ustedes si tuvieran una misión. Les convendría más a ustedes estar parados debajo de uno de estos robles de por aquí, o mejor dicho, uno de estos pinos, sin un lugar para recostar su cabeza y predicar el evangelio en vez de comprometerse. 43. Entonces, en una condición terrible, la iglesia misma, ¿qué lo hizo? Es por causa de que nos separamos. Uno se separó con este otro, se separó con este otro. Llegamos a ser de una mentalidad, de una gran organización y todo, solo mostrándoles exactamente a ustedes en tipo lo que ellos hicieron en aquel entonces y ya hubiéramos cruzado y estado en el milenio. Yo creo que la venida de Jesucristo está pasada de fecha. Yo lo pudiera probar por la Biblia. La Biblia dice, Jesucristo mismo dijo cómo fue en los días de Noé. Y Dios fue paciente, no queriendo que ninguno perezca. Fue paciente, esperando, esperando, deteniendo la ira, esperando, viendo si alguien más quisiera y esperando, esperando, esperando. Como fue en los días de Noé, así será en la venida del Hijo del Hombre. La paciencia de Dios esperando para que su iglesia estuviera en condición. ¿Qué es?
¿Qué es? En vez de ponernos en condición, nos estamos alejando más todo el tiempo. Deberíamos haber estado en el milenio. Deberíamos haber estado haciendo algo para Dios. Deberíamos haber entrado hace 40 años, pero no hemos cometido el mismo error que ellos cometieron. Ellos llegaron a Cádiz, continuaron 40 años, pues Dios los rechazó por causa de la incredulidad. ¿Qué la causó? La organización, la gente estaba buscando. ¿Qué hubiera sucedido? Miren, ustedes dicen, ¿cuál organización? Todas ellas, sepárense. Ustedes dicen, ¿puedo ser uno de la asamblea y ser espiritual? Seguro, puede ser uno de la unidad y ser espiritual. Seguro, Dios les da a ustedes el Espíritu Santo, aun si ustedes son católicos. No importa lo que ustedes sean, mientras sean hijos de Dios por medio de un nacimiento en el Espíritu Santo, ustedes son hijos de Dios. Entonces, no solo. Párrafo 44. Recuerden que el otro hermano también está tirando de la cobija para cubrirse. La cobija es bastante grande para ambos. Dios la hizo de esa manera. No tire toda de ella y usted se arrope en ella y diga, muérase de frío. Si usted tiene frío, permítame ayudarle. Cuando llegue a un punto donde no quiera ayudar a un hermano caído, si usted piensa que está caído, ayúdenlo de alguna manera. Párese entre las brechas. Tape el camino con amor. Ese es el cemento que une a la iglesia de Dios en el cemento del amor santo de Dios entre los hermanos. En esto conocerán todos que sois mis discípulos. Si ustedes pertenecen a las asambleas, en esto conocerán todos que sois mis discípulos. ¿Por qué ustedes son de la unidad? Porque ustedes son de la iglesia de Dios. En esto conocerán todos que sois mis discípulos. Si tuvieres amor los unos para con los otros, ahí es cuando conoceremos. Ahí es cuando el mundo conocerá que somos cristianos. Ahí es cuando el mundo conocerá que somos hermanos y hermanas. Cuando tengamos amor los unos para con los otros. Esa es la marca del cristianismo. Es amor los unos con los otros. Cuando tengamos eso, entonces Dios empezará a obrar entre nosotros y nos traerá leche, miel y grandes cosas. Pues es bueno cuando encontramos lo que es el plan de Dios y entramos en él. 45 el párrafo. Miren, nos fijamos que, ¿qué hicieron ellos los creyentes fronterizos? Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y fueron hechos partícipes y del Espíritu Santo y gustaron de la buena, del siglo venidero y tuvieron un conocimiento de la verdad, recibieron el conocimiento de la verdad. Llegar allá y darle un vistazo a la tierra y decir, bueno, sencillamente no lo puedo hacer. Y retroceder. Eso es exactamente lo que esos hombres fronterizos hicieron en aquel día. ¿Y qué hicieron ellos? Cada uno de ellos pereció en el desierto. Cuando pensamos que Dios está obligado a nosotros porque somos fulano de tal y que el metodista no tiene nada que ver con ello, el bautista no tiene nada que ver con ello, los de la unidad no tienen nada que ver con ello, las asambleas no tienen nada que ver con ello, entonces estamos errados. Párrafo 46. No se fijen en su organización. Fíjense de la manera que el Espíritu está guiando. Y si el Espíritu los está guiando, Él nunca los guiará a ustedes, contrario a la palabra. Nunca se comportará desordenadamente mientras se quede en esa palabra. ¿Qué hizo Dios? Los dejó por 40 años allí en el desierto. Eso es exactamente lo que Él les hizo a los pentecostales. Nosotros teníamos la evidencia inicial de hablar en lenguas. Oh, dicen, nosotros teníamos sanidad divina. Ellos también lo tenían. Tenían una serpiente de bronce. Ellos tenían una roca herida. Oh, seguro. Oh, hermano Branham, déjeme decirle, nosotros de la unidad, nosotros de las asambleas, nosotros fulano de tal, gritamos, danzamos en el espíritu. Oh, seguro, ellos también lo hicieron, pero tardaron 40 años para llegar a la tierra prometida. ¿Pensaron alguna vez lo que hicieron ellos? Oh, Dios los bendijo. ¿No es cierto? Él dijo que los bendijo. Ellos cultivaron buenas cosechas, tuvieron buenas familias, se quedaron allí y fueron bendecidos y prosperaron. Pues algunos de nosotros pentecostales somos, ¿qué cosa? Algunos de ellos, bueno, valemos millones de dólares, muchos de ellos, seguro, nosotros Dios nos ha prosperado.
47. Yo estuve no hace mucho en una reunión, un hermano sentado aquí ahora, estaba sentado allí presente el hermano Fred Stone, cuando yo estaba hablando una noche en Kingston, Jamaica, y yo estaba con los hermanos de negocios del Evangelio Completo, los mismísimos hombres por medio de los cuales me he metido poco a poco para tratar de exponer mi mensaje al pueblo, para mostrar que, por medio de esta organización de hombres de negocios, pues cuando los hombres de negocio de la iglesia fueron a esa reunión, traerá, bueno, si el pastor no fuera, eso como que lo avergonzaría. Así que de esa manera yo puedo obrar allí para tratar de exponer el mensaje del Señor a la gente que yo considero como mis hermanos, a mis hermanos. Entonces, ¿qué pasó? Yo había predicado algo duro en contra de ello. Y ese cierto líder se puso de pie y dijo, hermano Branham, él dijo, déjeme decirle. Y yo dije, ¿qué es lo que pasa con usted, hombres de negocio? ¿Qué están haciendo? Ustedes estuvieron esa noche en esa reunión de negocio. Todo lo que ustedes le testificaron a esos jamaicanos fue, yo tenía un negocio muy pequeño en la esquina. No estaba prosperando en lo absoluto. ¡Aleluya! Yo recibí el Espíritu Santo. Dios me dio una flota de católicos, mejor dicho, Cadillac. Y grandes automóviles y grandes de esto. Y él me dio una casa nueva. Él me dio todo esto. Esos hombres tienen esas cosas. Ellos no quieren oír eso. Eso es contrario a Pentecostés. En Pentecostés, ellos vendieron todo lo que tenían y lo distribuyeron entre los pobres y se fueron sin nada. Ellos salieron solamente con Jesús, ¿correcto? 48 el párrafo, y ese líder se puso de pie esa noche y dijo, pero hermano Branham, yo le quiero decir a usted algo ahorita. Él dijo, ahí fue cuando Pentecostés, ese grupo de gente cometió su error más grande que jamás había cometido al vender sus hogares y dárselo a los pobres. Yo no le estoy pidiendo a nadie que venda su casa. Yo solo les estoy pidiendo que sigan a Cristo, pero les estoy diciendo a ustedes, yo solo les estoy citando la Escritura. Y él dijo, bueno, yo dije, bueno, hermano, ellos fueron guiados por el Espíritu Santo. Dijo, bueno, ellos cometieron un error. Yo dije, ¿me quiere decir usted que el Espíritu Santo guiará a un hombre a un error? Él dijo, eso probó ser un error. Yo sé, no puedo probar a usted por la Escritura. Yo dije, póngase de pie y hágalo. Yo dije, mire. Él dijo, aquí lo tiene, tan pronto como la persecución se levantó contra la iglesia, aquella gente no tenía lugar a dónde ir. Ellos ya habían vendido sus casas y lo habían dado a los pobres. Ellos solo vagaban de un lugar a otro. Y yo dije, eso es exactamente lo que Dios quería que ellos hicieran. Y el mensaje fue dispersado por todo el país. Si ellos hubieran tenido una casa, hubieran regresado a ella, pero ellos no tenían un lugar a donde ir, por lo tanto vagaron y dispersaron el mensaje. Eso es exactamente lo que Dios quería que ellos hicieran. Aleluya. La gente ya no quiere tomar ese camino, ellos no quieren eso. ¡Oh, no, Señor! Todos nosotros americanos estamos cómodos y gordos y nos acurcamos y ni siquiera nos tenemos que sentar y escuchar eso. Sencillamente nos levantamos y nos vamos a casa, seguro. Eso es correcto. Ellos no lo quieren. 49. La cosa de esto es que, ¿recuerdan ustedes a quién iba a sellar el Espíritu Santo en los últimos días? ¿Saben lo que dice la Biblia? A los hombres que gimen y que claman a causa de las abominaciones que se hacen en medio de ella. Ezequiel, el capítulo 9. Así que yo les quiero preguntar a algunos de ustedes, ¿a cuántos pudieran ustedes contar con los dedos de su mano esta noche en esta ciudad o en la ciudad de donde ustedes vienen, que están gimiendo y clamando día y noche por las abominaciones que se cometen en la ciudad? Levante sus manos. Dígame, yo puedo señalar a 5 personas de mi ciudad. Yo puedo señalar a 2 personas o puedo señalar a una sola persona. Si ustedes no pueden, no levanten sus manos. No hay una sola mano levantada. Ahí lo tienen. Como fue en los días de Noé, así será en la venida del Hijo del Hombre. ¿Ven lo que quiero decir? Hemos perdido el celo. La iglesia pentecostal tiene que regresar a su condición original. Párrafo 50 por último. ¿Qué hemos hecho? Nos hemos engordado y puesto cómodos y nos hemos asentado y nos hemos conformado vistiendo como el mundo, actuando como el mundo, asistiendo a diversiones mundanas, haciendo las cosas que el mundo hizo, teniendo nuestras organizaciones y denominaciones.
compitiendo con ellas y nuestros edificios de iglesia y todo, predicando. ¡Oh, sí! ¡Aleluya! Como dijo David Duplessis en una ocasión. Esos son nietos. Esos no son hijos de Dios. Y Dios no tiene nietos. Dios no es un abuelo. Él es un padre, correcto. ¿Y qué hacemos nosotros? Traemos a nuestros hijos, los anotamos en el registro y el pecador allá afuera, él se une a la iglesia pentecostal y dice, oh, ¿no es eso maravilloso? Él llegó a ser un pentecostal, un nieto, un verdadero hijo de Dios, está en fuego. Él no se queda callado, él se para firme allí, no sabiendo una cosa alguna, sino a Cristo y a él crucificado. A nada está sujeto sino a Dios. Él es guiado por el Espíritu. Ninguna otra cosa lo molesta. Él sigue al Espíritu donde quiera que él va. Las criaturas vivientes, como en el libro de Ezequiel, ¿a dónde las ruedas iban? Bueno, las criaturas vivientes las seguían. Miren, fíjense, eran las criaturas vivientes, no las muertas. Las criaturas vivientes. Gloria a Dios. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje. La iglesia escogiendo ley en vez de gracia, predicado en Milton, Ohio, Estados Unidos, día 16 de marzo del año 1961. A continuación, hermana Reina, en los párrafos 51 al 60. Amén. Continuando con la lectura del mensaje, la iglesia escogiendo ley en vez de gracia. Párrafo 51. Fíjense bien solo un momento. Ellos se quedaron allí, se casaron, criaron hijos, tuvieron buenas cosechas, fueron bendecidos, sí. Y ellos disfrutaron de un tiempo grandioso. Ellos estaban allí. ¿Cuánto tiempo se quedaron allí? La Biblia dice, hasta que todos los antiguos contenciosos murieron. Correcto. Todos esos que decían, gloria a Dios, somos las asambleas. Bueno, gloria a Dios, somos, estoy lo otro. Gloria a Dios, somos los de la unidad. Aleluya. Los demás están errados. Bendito Dios, somos la iglesia de Dios de la profecía. Aleluya. Somos esto y lo otro. Muy bien, sigan así. ¿Qué hicieron ellos? Continuaron argumentando sobre su doctrina, hasta que se quedaron allí, hasta que murieron. Y eso es lo que está sucediendo ahorita mismo. Ellos están muertos, muertos con su organización. Yo quiero llamar la atención de cualquier teólogo a esto, o de un historiador. Y yo conozco a dos muy buenos sentados aquí mismo ahora, de los mejores que hay en la nación. Yo le pregunto a cualquier historiador que me diga de una vez que Dios se movió en un avivamiento y señales sobrenaturales no lo siguieron. ¿Cuándo se movió él y lo sobrenatural no lo siguió? ¿Y cuándo ellos organizaron eso en una organización y no murió y nunca se levantó otra vez? Muéstrenme una sola ocasión en la que una organización se levantó otra vez a lo que era al principio. Ella murió tan pronto como se organizó. También los pentecostales. Ustedes, antiguos contenciosos allá, que quieren decir aleluya. Nosotros no tenemos nada que ver con ese nuevo asunto. Gloria a Dios, nos fue dado a nosotros por medio de profecía. Aleluya. No tendremos nada que ver con los de las asambleas, ni con los de la unidad, ni con unos ni con otros. Aleluya, somos diferentes. Ellos están muertos. Eso no es quedarse callado. Y ellos están muertos, marcados con una X. Él se quedó allí y los dejó que murieran hasta que todos ellos murieron. 52, ¿qué fue eso? Un día se paró uno entre ellos que dijo, esto no es todo lo que está escrito aquí. ¿Qué hicieron ellos? Regresaron a los mismos terrenos antiguos cada noche, rodeando y rodeando ese monte, rodeando y rodeando y rodeando, rodeando la misma cosa antigua. Hechos 2, 4. Hechos 2, 4. Hechos 2, 4. Hechos 2, 4. ¡Aleluya! Fueron llenos del Espíritu Santo. Comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. ¡Gloria a Dios!
Oren por mí para que yo sea el último, que sea el que Dios llame en estos últimos días. Hechos 2:4. Estoy contento que recibí el Espíritu Santo, que hablé en lenguas. Eso es correcto, eso está bien, pero ¿por qué rodean este viejo monte cuando hay una tierra prometida delante de ustedes? Bendito Dios, yo me uní a los de la asamblea, yo me uní a los de la unidad, yo me uní a esto, yo me uní a aquello. Es exactamente la misma cosa que hicieron los metodistas, bautistas, presbiterianos, católicos, luteranos y el resto de ellos. Murieron en sus pisadas. Aquellos murieron. Eso es duro. Yo lo sé, hermano. Es como tomar aceite de resino, pero les hará bien, ¿correcto? Lo que la iglesia necesita hoy es una buena, buena dosis de medicina del evangelio para quitar lo perezoso de ustedes, el mundo, la inmundicia. Lo que necesitamos hoy día es que regrese el poder del Espíritu Santo, ser guiados por el Espíritu. 53. ¿Qué fue eso? Eso fue tipo y sombra de la iglesia pentecostal de hoy día. Después de 40 años aquí, nos encontramos todavía en Hechos 2:4. Dios puede venir con algo más, con más de sus bendiciones, y ellos dicen, gloria a Dios, ¿no recibimos eso? Aleluya, nosotros creemos Hechos 2:4. Bueno, miren, nuestros antepasados organizaron esto. Si ellos no vienen a esto, bendito sea Dios. Nosotros no cooperaremos con ello. Pobres, degenerados, descarriados. ¿Qué es lo que pasa? Miserables. ¿Cómo pueden ustedes seguir a Dios? ¿Cómo pueden ustedes ir a donde el Espíritu va? Su organización estaría bien si ustedes terminaran su doctrina con una coma. Nosotros creemos esto, más lo que Dios pueda añadir a ello. Pero ustedes la terminan con un punto. Nosotros creemos esto y usted se apega a esto y eso es todo. Eso es lo que hizo Lutero. Eso es lo que hizo Wesley. Eso es lo que hizo Juan Smith. Eso es lo que hizo Alejandro Campbell. Eso es lo que hicieron todos ellos. Y eso es lo que hicieron los pentecostales. Ahí lo tienen, muertos por 40 años en sus pisadas. Y la tierra prometida de la plenitud de las bendiciones de Dios estaba justo delante de ustedes. 54. ¿Qué sucedió? Un día Josué, él creía toda palabra que dijo Dios, ¿correcto? Él dijo, toda ella es verdad. Dios nos cuidó y cumplió su promesa. Él dijo que iba a suplir nuestras necesidades mientras estuviéramos aquí, pero eso no es todo. Allá está una tierra prometida. Vayamos a ella. Ustedes han estado en este monte por 40 años. Volveos ahora. Volveos al norte y crucen al otro lado. Amén. La iglesia pentecostal se ha establecido en su posición de organización por 40 años. Ustedes han estado aquí el tiempo suficiente, hermanos. Levantémonos y vayamos hacia el norte. Crucemos el Jordán, donde está la tierra prometida, donde Dios prometió que las cosas que yo hago, ustedes las harán también. Las bendiciones y todo lo que Él prometió es para nosotros. Toda promesa en el libro es de ustedes. Pero, ¿qué es lo que tienen que hacer? Vengan primero al Jordán y mueran a sus credos y denominaciones. Crucen al otro lado. 55. Recuerden, Él dijo, miren, a medida que viajan, ustedes van a pasar allá junto a los fronterizos. Miren, dijo, no toquen a Esaú. Miren, Esaú ocupaba el monte de Seir. Dijo, no lo toquen a él. Dijo, yo le di eso a él. Si ustedes pasan por allí, si ustedes comen algo, páguenle por ello. Si ustedes toman agua, páguenle.
No toquen a los creyentes fronterizos, porque yo no los bendeciré a ustedes en eso. ¿Ven? Ya no lo golpeen más, solo pasen al lado quietamente. Miren, si los metodistas y bautistas viven allá en la frontera, todo avivamiento que vino produjo gemelos. A mí no me interesa en dónde fue, produjo gemelos. Uno de ellos es igual que Esaú y Jacob. Ambos estaban representados en esos hijos de Isaac. Esaú fue un hombre del mundo. Él fue un hombre religioso que cuidaba de las cosas y hacía cosas para su padre y era un hombre amable. Pero Jacob tenía discernimiento. Él supo que esa primogenitura significaba todo. No importaba cómo él la obtuviera, con tal de que la obtuviera. Ese es el hombre espiritual de hoy día. Amén. Allí estaba Esaú. Tenía su herencia allí mismo, al lado de la frontera. Y Dios le dijo a Jacob, a medida que pasaba por allí, le dijo, no te metas con Esaú, no te unas a ninguna de sus organizaciones, no hagas ninguna de estas cosas aquí. Miren, ustedes ya han visto lo que han, ya han estado aquí por 40 años. ¿Se quieren quedar aquí otros 40 años? Ustedes, hermanos, ¿quieren emplear otros 40 años en un algarabía denominacional disputando con su hermano? Levantémonos y crucemos al otro lado. Vayamos a la tierra prometida, donde toda promesa en el libro les pertenece a ustedes. Jordán significa muerte. Tienen que morir a ustedes mismos antes que crucen al otro lado, ¿correcto? Vayan al otro lado. La gente vive en una condición tibia. La Biblia así lo dice. Esos hermanos allá en la montaña, ellos fueron bendecidos. Ellos prosperaron. Bueno, ellos tenían bastante de comer. El maná caía del cielo. Eso estaba bien, pero todavía estaban fuera de la promesa. Igual que la iglesia de la Odisea, la edad de la iglesia pentecostal. Ellos recibían bendiciones, pero Dios no lidiaba con ellos. Él no los podía llevar a la tierra prometida porque no estaban en condiciones para ir hasta que llegaran a un punto que ellos comprendieran que estaban muertos en sus teorías. Amén. Entonces Dios los llevó al otro lado. Amén. 57. Miren. Cuando pasó por el monte de Saúl, pasó por la organización. ¿Qué hizo Israel? Miren, allí estaba Moab, seguro. Moab era una organización. Dijo, cuando pasen por su territorio, no le digan una sola palabra a él. Yo le di eso a él. Miren, él les dio a los metodistas su lugar. Él les dio a los bautistas su lugar. Él les dio a las organizaciones pentecostales su lugar. No les digan una sola palabra a ellos. Solo pasen al lado de ellos y digan, ¿cómo está usted, hermano? ¿Cómo está usted? Pero respecto a Jacob, vamos en camino al Jordán. ¿Amén? En camino al Jordán. Si ellos dicen, bueno, miren, escuchen, ¿qué? Bueno, no tiene importancia lo que ellos digan. Digan, gracias, hermano. Dios sea con usted, hermano. Solo pasen al lado quietamente. No digan nada, pero continúen marchando hacia el Jordán, porque vamos en camino a tomar la tierra prometida que nos fue dada a nosotros, la plenitud del poder de Dios. Amén. Jesús dijo, las cosas que yo hago, ustedes las harán también. 58. La gente trata de preguntarse por qué las visiones y grandes cosas poderosas no están sucediendo en la iglesia y sanidades más grandes y cosas así. Dios quiere llevar a la iglesia al otro lado y estamos metidos aquí en este monte, rodeándolo y rodeándolo. ¿Qué clase de monte? Un monte organizacional. Oh, espere un momento, hermano Branham.
usted está. Oh, no, no lo, no estoy. El monte Seir era un monte que le pertenecía a Esaú, su gran organización. E Israel se formó un monte ellos mismos. Ellos también estaban en un monte, pero un día Dios dijo, dejen este monte, yo los voy a llevar allá a las llanuras. Ustedes no pueden recibir nada en estos montes rocosos de por aquí. Ustedes no se pueden beneficiar. Vayan allá donde los pueda bendecir con leche y miel y derramar las cosas buenas de Dios en ustedes y los establezca. Eso es lo que la iglesia necesita esta noche, es dejar este monte y volverse hacia el norte. Dejemos esta condición fría e informal. Ustedes, hermanos de las asambleas, ustedes, hermanos de la unidad, ustedes, hermanos de la iglesia de Dios, todos ustedes, hermanos, ¿no hemos estado por aquí el tiempo suficiente? Olvidemos nuestras diferencias. Unamos nuestros corazones, unamos nuestros brazos, nuestros esfuerzos, nuestros motivos y objetivos, y vayamos al Jordán y seamos crucificados a estas cosas y crucemos al otro lado, a la tierra prometida, donde Dios prometió caminar con nosotros y bendecirnos y darnos lo mucho más abundante, abundantemente. 59. Ustedes no pueden romper los tipos y sombras de Dios. Eso es lo que Israel hizo en lo natural. Eso es lo que ellos han hecho en lo espiritual. Comprendemos que aquellas cosas le sucedieron a Israel. Ahora le han sucedido a la iglesia hoy día, como le sucedieron a aquellos en aquel entonces. Y ya casi estamos al final del camino, hermanos. Es tiempo de que algo suceda. Yo quiero cruzar el Jordán, ¿ustedes no? Y entrar a la tierra prometida, donde podamos ver. Hemos visto cosas buenas. Dios ha sido bueno con nosotros. No nos estamos quejando. Yo estoy aquí con ustedes. Yo estoy aquí en estas cosas con ustedes. Pero, hermanos, reunámonos y crucemos al otro lado. Debemos cruzar al otro lado. El gran Josué, el Espíritu Santo que recibió la promesa de Dios, que descendió para guiarnos, él nunca la ha dudado. Josué nunca la dudó. Él era el general de Dios. Eso es exactamente correcto. Él era el general de Dios. Y él fue el que guió a los hijos de Israel. Y es el mismo Espíritu Santo, el general de Dios, el gran príncipe que se paró a las puertas de Jericó cuando Josué se acercó. El mismo gran príncipe, nuestro general, nos quiere guiar para que entremos a la tierra prometida, y él es el único que lo puede hacer. Nuestras organizaciones no lo harán. Así dice el Señor. Anoten eso. Pongan eso en su libro y vean si eso es correcto o no. Ninguna organización los cruzará al otro lado. Los mantendrá en el monte, pero el Espíritu Santo los llevará a la tierra prometida. Amén. 60. Oh, ¿no lo aman? La congregación dice, amén. ¿No le creen? Amén. ¿No le quieren servir? Amén. Oh, esas son las intenciones de mi corazón. Sí las sé. Señor, permíteme ver a Jesús. Permíteme verlo a Él únicamente. Permite que me esfuerce y alcance a todo hermano que haya de las asambleas. Permite que me esfuerce y alcance a los hermanos de la unidad. Permite que me esfuerce y alcance a los hermanos de la iglesia de Dios. Permite que me esfuerce y alcance a todos estos otros hermanos, quienes sean, y que diga, hermanos, hermanos, dejemos este monte. Vengan, asambleas de Dios. Vengan, iglesias de Dios. Vengan ustedes, unitarios, dualitarios, y lo que ustedes pudieran ser. Unamos nuestros corazones. Los días de pelear han terminado. Marchemos hacia Canaán. ¡Aleluya! En las riberas del tormentoso Jordán me paro esta noche por fe y echo un vistazo adelante a las tierras hermosas y felices de Canaán, donde están mis posesiones. ¡Oh! ¿Quién vendrá e irá conmigo? Yo voy con destino a esta tierra prometida. Si se quiere todo lo que está en mi vida,
todo, todo lo demás. Yo voy con destino a la tierra prometida. ¿Quieren ir? Amén. ¿Ustedes quieren? Pongámonos de pie entonces, solo un momento. En las riberas del tempestuoso Jordán me paró y echo un vistazo anhelante a la tierra hermosa y feliz de Canaán, donde están mis posesiones. Levanten sus manos ahora mientras lo cantan. Voy con destino a la tierra prometida. Voy con destino a la tierra prometida. Oh, ¿quién vendrá e irá conmigo? Voy con destino a la tierra prometida. Por todas esas anchas y extensas llanuras brilla un solo día eterno, donde Dios, el Hijo, por siempre reina y disipa la noche. Voy con destino a la tierra prometida. Voy con destino a la tierra prometida. Oh, ¿quién vendrá e irá conmigo? Voy con destino a la tierra prometida. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Continuamos con la lectura de este mensaje de la Iglesia Escogiendo Ley en Vez de Gracia, predicado en Miglethon, Ohio, Estados Unidos, día 16 de marzo del año 1961. Continuamos, hermana Erika, por favor, en los párrafos 61 al 70. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a continuar con el mensaje, la Iglesia Escogiendo Ley en Vez de Gracia. Párrafo 61. No creemos que cualquier cosa nos guíe. Dios, el Hijo, por siempre reina y disipa todo lo que rompe el compañerismo. Oh, nos queremos encontrar con Él. ¿No quieren ustedes verlo a Él? La congregación dice, amén. Miren, ustedes, unitarios, dualitarios, trinitarios, metodistas, bautistas, asambleas y todos ustedes, estrechen manos mientras cantamos esa. Estrechen manos unos con los otros y digan, Dios lo bendiga, hermano. Yo voy en camino a la tierra prometida. Voy con destino a, volteense y estrechen manos, tierra prometida. Voy con destino a la tierra prometida. Oh, ¿quién vendrá e irá conmigo? Voy con destino a la tierra prometida. 62. Oh, ¿no los hace sentirse mejor? La congregación dice, amén. Déjenme mostrarles algo. Yo estaba en una denominación prominente hace como unos 3 semanas o 4. ¿Qué sucedió? Yo hice un llamamiento al altar. 4 o 5 pecadores fueron al altar. Cuando yo lo hice, dije, ¿pudiera venir alguien y orar por estas personas? Fue en una iglesia pentecostal. Nadie vino. Yo dije, ¿pudieran alguno de ustedes santos, por favor, venir y orar? Yo estaba agotado. Dije, ¿pudieran alguno de ustedes santos, por favor, venir y orar por estas personas? ¿Saben qué? No los podía persuadir a que vinieran. Oh, hermano, hace 40 años, si uno de ellos se hubiera encaminado hacia el altar, hubiera habido 50 de ellos alrededor de él antes que hubiera llegado allí. Sus corazones hubieran estado ardiendo con el fuego, ¿ven? Ustedes hablan de los bautistas. Yo los pudiera llevar al estado de Kentucky, a esa antigua iglesia misionera bautista, metida muy allá. Ellos no son formales y fríos como algunos de ustedes. Bautistas norteños, ellos van al altar y se golpean uno al otro en la espalda hasta que hacen contacto. Ellos reciben algo allá. Sí, señor. 63. Y yo estaba allá no hace mucho en una conmemoración en donde mi abuela y todos ellos estaban enterrados allá. Y yo estaba predicando sobre la venida de Dios, el bautismo del Espíritu Santo. Esas mujeres ancianas mecían sus gorras para el sol y gritaban allá en aquellas colinas donde usted ni siquiera puede llevar un automóvil por una distancia más o menos de 30 millas. Muy allá en esas laderas donde la gente anciana, las mujeres gritaban, yendo de un lado al otro del piso, alabando a Dios. Y había allí un muchacho corpulento. Yo hice un llamamiento al altar. Yo dije, allí yace mi anciana abuela en la sepultura, quien murió en mis brazos alabando a Dios. Yo dije, allí está mi tía que me besó en la mejilla en la hora de su muerte. Y dijo, Billy, te voy a encontrar al otro lado del río, allá.
Yo dije, allí yace ella esperando esa mañana de resurrección. Aleluya. Yo dije, si alguno de ustedes aquí es pecador, venga, Jesús lo invita. Un muchacho parado allí con su sombrero, masticándolo en el borde así. Él inclinó su rostro y dijo, Dios, ten misericordia de mí, un pecador. Había 20 de esas mamás antiguas al lado de él, antes que aún él llegara al altar. Como unos 20 o 30 fueron allí alrededor del altar. Todos los pecadores corrieron allí y deberíamos haber comido a las 11 y comimos alrededor de las 3:30 de esa tarde. Estábamos llorando, gritando y alabando a Dios y caminando de un lado al otro por ese bosque, gritando y alabando a Dios. Hablar de Pentecostés. Eso fue en la iglesia misionera bautista. 64. Y fue allá a una iglesia pentecostal y los pecadores estaban derramando sus corazones alrededor del altar y ni siquiera podía persuadir, como un siervo de Cristo, alguien para que se fuera a hincar alrededor de ellos. ¡Uf! ¿He perdido la mente? ¿Hay algo mal en mí? Yo le pregunté a mi esposa, le dije, cariño, dime, ¿qué es lo que pasa? Le pregunté al hermano Moore, un ministro, ¿me he vuelto loco? ¿Es esta la palabra? ¿Qué es lo que pasa? Las muchachas letras, como le dijo Agripa a Pablo, ¿me han vuelto loco? Yo dije, no, señor, no, señor, alguien se tiene que parar firme por ello. 65. Un ministro muy prominente me dijo, no hace mucho tiempo, dijo, hermano Branham, yo creo que usted es un hombre de Dios, pero permítame poner las manos sobre usted y orar por usted. Usted está criticando demasiado a la gente. Yo dije, hermano, ¿cree usted que eso es correcto? Él dijo, no, pero eso no es su negocio. Dijo, su negocio es orar por los enfermos. Yo dije, tonterías. No, señor. Dios no da dones solo para mimar y para dar peces y panes. No, señor, Él da dones para proclamar la libertad, para predicar el evangelio, correcto. Y dije, si yo no lo hago, ¿quién entonces? Yo dije, usted no lo puede hacer porque tiene muchos programas que patrocinar. Yo no tengo nada que patrocinar, sino mi Biblia y el Espíritu Santo que lo predica. Aleluya, gloria a Dios. Estoy contento de ser pentecostal. Yo quiero que todos sepan que soy pentecostal. Yo recibí el Espíritu Santo. No soy de la organización pentecostal. Lejos sea eso de mí. Yo soy pentecostal por experiencia. Jesucristo es mi Salvador. Yo lo amo. Y nada en mí. 66. Un gran hombre de una gran organización dijo, hermano Branham, si usted simplemente se comprometiera en unas cuantas cosas, lo llevaremos en avión a los principales centros vitales del mundo en nuestros aviones y lo dejaríamos que predique, si usted tan solo viene y se une con nosotros. Yo dije, le debería dar vergüenza un hombre de dignidad y honor con un doctorado pedirle a un siervo de Dios que comprometa su palabra. Yo dije, si yo estoy mal, entonces tome usted la escritura. Y muéstrame dónde estoy mal. Dije, Dios, ¿cómo puede usted hacer una cosa como esa, hermano? Él inclinó su rostro y dijo, yo creo que usted es un hombre de Dios. Dijo, mi esposa hubiera muerto hace años. Ella tuvo el peor caso de cáncer que jamás visto. Dijo, usted le habló, la llamó de la audiencia de esa manera por medio del Espíritu Santo. Dijo, yo creo. Y yo dije, luego usted me pide que me comprometa. Eso no pulsa dentro de mí. No, señor, yo me quedaré con la palabra aunque muera en el púlpito. De esa manera nuestro padre los hicieron, quedándose con la palabra de Dios. No importa si le quita el pellejo de usted o le sacude el pellejo, quédese allí de todas maneras. Voy con destino a la tierra prometida. Voy con destino a la tierra prometida. Oh, ¿quién vendrá e irá conmigo? Voy con destino a la tierra prometida. Voy con destino a la tierra prometida. Voy con destino a la tierra prometida. Oh, ¿quién vendrá e irá conmigo? Voy con destino a la tierra prometida. 67.
en silencio, con la música tocando. Por favor, hermana, voy con destino a la tierra prometida. Me pregunto, ¿hay un pecador aquí que no sabe nada de esto de lo que estoy hablando? Pero sin embargo, ¿usted cree que es la verdad? ¿Que Jesucristo es el Hijo de Dios? ¿Que la ira de Dios fue derramada sobre él? ¿Y que él murió en el Calvario la muerte de un pecador para tomar su lugar? Él murió por usted en el Calvario y únicamente en él puede usted ser salvo. Si usted nunca lo ha aceptado todavía, yo lo invito a este altar. Venga aquí ahora y sea reconciliado con Dios por medio de Cristo. Si usted es un miembro de la iglesia y no conoce nada sino su organización, aunque pueda que sea pentecostal, aunque pueda que sea metodista, bautista, católico, ortodoxo, judío o griego, lo que pueda ser usted, y no conoce nada sino su organización, y usted nunca ha encontrado algo, un nuevo nacimiento que lo ha cambiado y lo ha hecho que viva, sin comprometerse con las cosas del mundo, que usted no quiere nada que ver con el mundo. Usted no quiere nada que ver con él. Usted está muerto a él y quiere estar vivo en Cristo. Si usted todavía no ha recibido esa experiencia, ¿vendría usted aquí al altar mientras cantamos otra vez? 68. Si usted no tiene el Espíritu Santo y quiere recibir el Espíritu Santo, ¿vendrá usted al altar y se parará aquí mientras cantamos otra vez? Todos ustedes, peregrinos, que se quieren unir con nosotros y por fe y la gracia de Dios ir hacia la tierra prometida. Canten conmigo ahora. Muy bien. Voy con destino a la tierra. Yo lo invito a que venga. Eso es todo lo que puedo hacer. Voy con destino a la tierra. Dios lo bendiga, hermano. Oh, ¿quién vendrá e irá conmigo? Voy con destino a la tierra prometida. Voy con destino a la tierra prometida. Voy con destino a la tierra prometida. Oh, ¿quién vendrá e irá conmigo? Voy con destino a la tierra prometida. ¿Cuándo veré el rostro de mi Padre? Y en su pecho descansar. 69. Quiero decirles, mientras estamos cantando esta alabanza, yo estaba parado con 500 en Jeffersonville hace 31 años en mi primer avivamiento cantando. En la ribera del tempestuoso Jordán me paro y echo un vistazo adelante. En la tierra hermosa y feliz de Canaán, donde están mis posiciones. Y salí y bauticé 500 esa tarde, como un predicador de la Iglesia Misionera Bautista. Cuando bauticé a las 17ava persona, de repente oí algo decir, mire hacia arriba. Y miré, y ahí venía esa columna de fuego remolinando desde el cielo. Posó allí por arriba de donde yo estaba y dijo, así como Juan el Bautista fue enviado para precursar la primera venida de Cristo, tu mensaje precursará la segunda venida de Cristo. Cuando el predicador bautista se rió de mí, eso se publicó en la prensa asociada. Una luz mística aparece sobre un ministro mientras bautizaba. Por todas partes en Canadá y por todas las demás partes se publicó en la prensa asociada. Cientos de miles de personas la vieron. Mírenla hoy, hermanos. Miren, su promesa es verdad. En la ribera del tempestuoso Jordán, me paro y echo un vistazo. Adelante. Hemos estado en este desierto el tiempo suficiente. Vayamos hacia la tierra prometida. 70. Aquí está parado alrededor un grupo de gente buscando a Dios, queriendo a Dios, queriendo ir a la tierra prometida. Me pregunto ahora si alguno de ustedes, ministros, alguno de ustedes, hermanos, que tienen una carga en su corazón por las almas perdidas, ¿se pararán aquí alrededor con ellos? ¿Ustedes que todavía quieren recibir a Cristo, vendrán, se abrirán paso para venir aquí alrededor también? Párense alrededor del altar. Estos hombres y mujeres, muchachos y muchachas, están aquí para recibir a Cristo como su Salvador. Si ustedes quieren, mientras cantamos otra vez, en la ribera del tempestuoso Jordán me paro y echo un vistazo adelante. Moisés se paró allí y miró al otro lado de la tierra prometida. A la organización le fue prohibido ir.
porque le falló a Dios. Pero Josué tomó los oráculos de Dios y entró marchando a la tierra prometida. La gracia de Dios nos llevará al otro lado, hermanos. En la ribera del tempestuoso Jordán me paro y echo un vistazo adelante. Vendrán ustedes, jóvenes, ancianos o quien sea usted, y se unirán con nosotros. La tierra hermosa y feliz de Canaán, donde están mis posesiones. Voy con destino a la tierra prometida. Voy con destino a la tierra prometida. Oh, ¿quién vendrá e irá conmigo? Voy con destino a la tierra prometida. Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga la lectura. Continuamos y para finalizar este mensaje titulado La Iglesia escogiendo ley en vez de gracia, predicado en Milton, Ohio, Estados Unidos, día 16 de marzo del año 1961. Hermana Rosalia, por favor, párrafo 71 al 78. Amén, hermano. Continuando con el mensaje, párrafo 71. Ahora, todos sean reverentes por un momento. Yo le quiero hablar a esta gente aquí, mis amados amigos. Esta noche algo les tuvo que hablar a ustedes para que tomaran esta decisión. Jesús dijo, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, no le echo fuera. El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Únicamente hay una sola forma de vida eterna, y esa es la vida de Dios, Zoe. Debido al hecho que ustedes se levantaron de su asiento y vinieron aquí al frente, eso muestra que algún espíritu, todos estos años ustedes han estado mal. Algo se paró al lado de ustedes esta noche y dijo, tú estás mal. Ese fue el Espíritu Santo, párate, ve al frente. Y ustedes lo hicieron. Cualquiera que me confesare delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre y de los santos ángeles. Esa es su promesa. Él no se puede retractar. Es su promesa. No hay manera que se retracte. Él está aquí para darles a ustedes. Porque ustedes se han parado por él. Él se parará por ustedes en aquel día. Él tomó el lugar de ustedes. Ahora ustedes están dispuestos a reconocer que están mal y vienen a él por misericordia. No hay nada en lo absoluto que ustedes puedan hacer, sino creer en Él y aceptar lo que Dios ha provisto para ustedes. Eso es salvación. Recuerden, escuchen su palabra, San Juan 5:24. El que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna. Miren, Dios les dio un giro completo. Esa es una porción del Espíritu Santo que les dio un giro completo a ustedes. La parte que sigue del Espíritu Santo es para santificarlos a ustedes y quitarles toda la impureza. La tercera parte del Espíritu Santo es para bautizarlos dentro del cuerpo. Entonces ustedes son llenos con el Espíritu Santo y los poderes de Dios. Esa es la razón por la cual ustedes están parados aquí esta noche, porque ustedes están tomando su primera decisión de recibir a Cristo como su Salvador. Ahora quiero que la audiencia incline sus rostros. 72. Nuestro Padre Celestial, estas personas paradas aquí están avergonzadas de sus vidas pasadas. Ellas están paradas aquí porque ellas oyeron tu voz diciendo que estaban mal y han venido a recibirte como su Salvador personal. Ellas están paradas aquí bajo el estado de justificación. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Yo te creo, Señor. Yo creo que tus palabras son verdaderas. Amén. Y mientras me paro esta noche como tu siervo, uno de ellos que está intercediendo por estas personas, te estoy recordando lo que tú has dicho. Aquí están. Ellos se levantaron de sus asientos y vinieron aquí al frente porque estaban convencidos que tú eras el Hijo de Dios y que tú moriste por sus pecados. Y ellos quieren tu gracia perdonadora. Sería imposible que no la recibieran. Tú lo prometiste. Es de ellos. Ellos lo creen, han venido para testificarlo. Tú dijiste que el que se avergonzare de ti delante de los hombres, tú te avergonzarías de ellos delante del Padre y de los santos ángeles. Mas el que me confesare delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre y de los santos ángeles. 73. Señor, ellos son tuyos. Ellos fueron convencidos que estaban mal. Se pararon aquí enfrente por la palabra de Dios, para testificar que están mal y que quieren el perdón.
te suplico por sus almas, Señor. Yo te los doy a ti, Padre. Ellos son los trofeos de tu palabra, la que condenó su vida pecaminosa y han venido a aceptarte como su salvador personal. Yo te estoy suplicando tu promesa, recordándote que tú dijiste que el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna. Ellos ahora aceptan tu palabra, se sienten apenados por sus pecados y han demostrado lo mismo y lo han manifestado al tomar una decisión por ti esta noche. Padre, te pido que tú les des el bautismo del Espíritu Santo, santifica sus almas y hazlos nuevas criaturas en Cristo. Yo te los doy en el nombre de tu amado Hijo, quien pagó el precio para redimirlos. Ellos son tuyos, regalos de amor. Oh Dios, Jesús dijo, nadie los puede arrebatar de las manos de mi Padre. Nadie es más grande que Él y están en las manos de Dios. 74. Ahora, mantengamos nuestros rostros inclinados. Y a estos que vinieron al altar, no hay una cosa que ustedes puedan hacer. Ustedes no tienen que sentir nada. Jesús nunca dijo, ¿lo sentiste? Él dijo, ¿lo creíste? ¿Creen ustedes verdaderamente ahora que en la condición pecaminosa que ustedes estaban, que ustedes que algo los convenció de que estaban mal, y ustedes vinieron aquí sobre la base de la palabra de Dios, que les prometió que si confesaban sus pecados, que Él era justo para perdonarlos y que ustedes ahora renuncian a sus pecados y lo aceptan a Él como su salvador personal? Si lo aceptan con sus rostros inclinados, levanten sus manos. Cada uno de ustedes en el altar que están parados aquí, acéptenlo ahora a Él como su salvador personal, 100% todos, gracias a Dios. Ahora, yo los pronuncio a ustedes, cristianos, creyentes, con ciudadanos del reino, en el nombre de Jesucristo. Les voy a pedir que hagan algo por mí. Yo quiero que ese cuartito allá que dice cuarto de oración, quiero que vayan allá rodeando por este lado y entren allí mientras hago otro llamamiento. Vayan allá y estén orando y nos encontraremos con ustedes en unos cuantos minutos. Vayan allá y arrodíllense y digan gracias, Señor Jesús, por salvar mi alma. Yo creo que Dios allí mismo lo llenará con el Espíritu Santo, allí mismo en el cuarto. Vayan en esta dirección, uno de los hermanos los guiará. Ahora, mientras estos van allá y los instructores ahora para este asunto, vayan con ellos. Estas personas aceptaron a Cristo como su salvador personal, 75. Ahora, ustedes que quieren el bautismo del Espíritu Santo, vendrán ustedes aquí adelante en este momento. Amén. Vengan aquí adelante mientras cantamos una vez más. Digan, hermano Branham, yo he anhelado el Espíritu Santo por años, pero todavía no lo he recibido. Vengan aquí al frente. Si ustedes creen que yo soy su siervo, si ustedes creen que les estoy diciendo la verdad, vengan aquí y permítanme orar por ustedes. La oración cambia las cosas. Nos hace nuevas criaturas. Si ustedes son absolutamente sinceros, vengan aquí adelante ahora mientras cantamos. En la ribera del tempestuoso Jordán me paro y echo un vistazo anhelante a la tierra hermosa y feliz de Canaán, donde están mis posesiones. Voy con destino a la tierra prometida. Todos los que no tengan el Espíritu Santo, los estoy llamando a ustedes en el nombre de Cristo. Vengan aquí adelante. ¿Quién vendrá e irá conmigo? Yo voy con destino a la tierra prometida. Párrafo 76. ¿Son sinceros? ¿Estos son todos los que hay en este edificio que no tienen el bautismo del Espíritu Santo? Hermano, hermana, ¿cómo pueden ustedes, bajo tal presión del Espíritu Santo, llegar a un punto que no tienen el Espíritu Santo y no se paran para que se ore por ustedes? ¿Cómo pueden ustedes esperar sanidad cuando ni siquiera recibirán sanidad para su alma de la incredulidad para recibir el Espíritu Santo? ¿Cómo van ustedes a recibir sanidad divina para su cuerpo? ¿No vendrán? Ustedes son invitados, hermanos, hermanas, conciudadanos que ya han aceptado a Cristo como su Salvador. ¿Quieren ustedes el bautismo del Espíritu Santo? Muy bien. Quiero que algunos de ustedes que son buenas personas, que tienen el Espíritu Santo, que vengan aquí y pongan manos sobre estas personas mientras oramos por ellas. Vengan aquí adelante ahora. Pongan sus manos sobre alguien. Allá atrás, quien tenga el Espíritu Santo, algunos de ustedes, hermanos ministros, vengan aquí al frente
pongan manos sobre estas personas como representantes. Dios le bendiga, hermano N. Vengan aquí adelante, hermanos. Vengan, pongan manos sobre estas personas mientras oramos. Eso es bueno. Venga, hermano Fred, eso es bueno. Vengan aquí adelante. Aleluya. 77. Nuestro Padre Celestial, estas personas están buscando el bautismo del Espíritu Santo. Están cansadas de estas uvas. Ellos quieren leche, miel. Ellos quieren ir a la tierra prometida. Yo te pido, Señor, con todo mi corazón, mientras los hombres tienen puestas sus manos unos sobre los otros, que en el nombre de Jesucristo, que tú le des el bautismo del Espíritu Santo. Concédelo, Señor. La oración de fe hará esto, lo sabemos. Los presentamos a ti en el nombre de Jesús, para la gloria de Dios. Amén. 78. Amén. Correcto. Todos los que quieran sanidad divina, levanten sus manos. Todos los que quieran ser sanados, levanten sus manos. Miren, que alguien ponga sus manos sobre ellos allá. Pongan sus manos unos sobre los otros. Aquí estamos. Oren unos por los otros. Vamos con destino a la tierra prometida, hacia toda promesa que Dios hizo. Padre Celestial, estos son tuyos. Yo te los presento a ti, Señor. Sana a los enfermos. Llena con tu Espíritu Santo a aquellos que lo necesitan, Señor. Yo te los entrego a ti ahora, Señor Dios, Creador de los cielos y de la tierra, en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga, hermano. Amén, hermana Rosalía. Dios le bendiga la lectura, mis amados hermanos y hermanas. Hemos concluido con este mensaje titulado La Iglesia escogiendo ley en vez de gracia. Servicio realizado en Milton, Ohio, Estados Unidos, día 16 de marzo del año 1961. Que Dios guarde en cada corazón. Amén, hermanos y hermanas. Dios le bendiga a cada uno de vosotros. Nuestro siguiente mensaje a ser lecturado, se titula El Pacto de Gracia de Abraham. Servicio también realizado en Milton, Ohio, Estados Unidos, día 17 de marzo del año 1961. Iniciamos este nuevo mensaje, hermana Margarita, por favor, Dios le bendiga, en los párrafos 1 al 10. Sí, hermano. Dios les bendiga. Continuamos con la lectura de estos grandiosos mensajes. El Pacto de Gracia de Abraham, en Milton, Ohio, Estados Unidos, 610317. Párrafo 1. Gracias, hermano Sullivan. Buenas tardes, amigos. Estoy feliz de estar esta noche aquí otra vez, en el servicio de nuestro gran Rey y Salvador, Jesucristo, confiando que Él ha sido muy bueno con ustedes el día de hoy y que los haya bendecido. Estamos esperando esta noche mucho más abundantemente, por encima de todo lo que pudiéramos hacer o pensar. Y es bueno estar aquí en esta noche. Mi esposa me dice que allá en casa está a punto de nevar, así que pienso que me quedaré aquí en Ohio. Tengo unos cuantos días libres, eso espero, para descansar si es que puedo. No me puedo quedar en casa. En cuanto llego a casa, me voy otra vez, porque es peor quedarme en casa que lo que es en cualquier otra parte. Así que yo estoy muy cansado. No, yo no he
parado desde Navidad. Empecé con unas 2 semanas en el tabernáculo sobre las 7 edades de la iglesia. Salí de allí y me fui a Sedgwick, Louisiana, allí en Arlington, Texas, o mejor dicho, perdóneme, en Bowman, Texas, luego en Phoenix, Arizona, a Tucson, Arizona, a Long Beach y Visala, Tulle, en California, luego regresé a Redmond, Virginia, y luego para acá, para todos. Y luego tengo que, estoy casi acabado, hablando físicamente, pero en lo exterior. Me siento fuerte, pero es lo interior. Simplemente me canso y no puedo pensar bien, pero creo que Dios bendecirá nuestros esfuerzos mientras tratamos de servirle a Él. El Señor los bendiga. Espero que no los haga pasar mucho frío hasta congelarlos, pero qué bueno que apagaron eso, porque es muy ruidoso. ¿Pueden escucharme mejor ahora? Qué bueno. Alguien tomó unos clavos y nos arregló esto el día de hoy. Espero. Yo tenía miedo que se fuera a caer anoche y lo tuve que sostener un poco con algo aquí. Párrafo 3. Ahora, vamos a abordar al Señor en esta noche. Su palabra, más bien, en base a un tema profético. Uno que ha estado en mi mente y de cual he hablado en varias ocasiones, pero quiero tomarlo en esta noche desde un punto de vista un poco diferente, porque me estuvieron llamando el día de hoy para decirme que no podía escuchar bien en la parte de atrás debido al rebote y al eco, entonces no reciben muy bien la palabra. Y esa es la parte esencial, recibir la palabra, porque después de todo, es la palabra lo que cuenta. La palabra de Dios es lo que cuenta. Párrafo 4. Espero no haber sido mal entendido anoche por parte de muchos de nuestros hermanos. Pues vean, si nos vamos a acercar a Dios, tenemos que llegar bajo la invitación de su palabra. Debemos ser leales a esa palabra. Y si usted hace cualquier cosa o dice cualquier cosa, o predica cualquier cosa contraria a lo que le dicta la verdadera confesión de su corazón, usted no puede tener fe, porque usted sabe entonces que está haciendo, que no está exactamente correcto. Usted tiene que hacerlo de la manera exacta que usted piensa que está correcto y decir lo que usted sabe que es la verdad. Si usted no hace eso, usted no puede tener fe para usted mismo. Y su mensaje jamás llegará a la gente porque no está ungido. Porque muy adentro de ese pequeño timbre aquí abajo, usted está pensando algo diferente a la manera que lo está diciendo aquí arriba. Y eso simplemente no funcionará. Usted tiene que ser honesto. Párrafo 5. Y en Hebreos, en el capítulo 10, al cual me estuve refiriendo anoche, ¿ven? Porque si pecáramos voluntariamente, ven, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio para los pecados. Y lo que ya estaba tratando de establecer, si es que ustedes me pueden oír mejor esta noche, ven, es que aquel pueblo tenía una promesa de Dios, Israel. ¿Me pueden oír todos ustedes ahora? Levanten su mano, todos los que me pueden oír muy bien. Aquel pueblo, Dios le prometió la tierra prometida, pero cuando ellos llegaron al punto de poseer la promesa, ellos dudaron y entonces retrocedieron y murieron en el desierto. Cada uno que descreyó esa promesa, ¿es verdad eso? Levante su mano para que yo pueda ver. Todos murieron. Únicamente hubo 2 que la creyeron, Josué y Caleb. Y esos únicos 2, entre todos esos 2,5 millones de gente que lograron entrar en la tierra porque ellos lo creyeron. Y Josué y Caleb, y esos únicos 2, entre todos esos 2,5 millones de gente que lograron entrar en la tierra porque ellos la creyeron.
párrafos 6. Ahora bien, el Antiguo Testamento es un tipo del Nuevo, por eso los estaba tipificando juntos. Hoy día, el Israel espiritual cometió el mismísimo error que el Israel natural cometió. Y cuando ellos llegaron al punto real, ustedes están pensando, ustedes están pasando por la escuela de teología allí, exactamente como ellos lo hicieron en Éxodo 19. Ellos no lo pueden aceptar. Si la aceptan, la organización los echará fuera. Yo tengo ministros delante de mí hoy día, hombres finos. Las asambleas de Dios son unos de mis grandes patrocinadores. La iglesia de Dios me patrocina. La cuadrangular me patrocina. Los de la unidad me patrocinan. Los dualistas me patrocinan. La pentecostal unida me patrocina. La pentecostal de la santidad me patrocina. Y algunos de ellos, ministros cristianos más finos que hay en la faz de la tierra, están en esas organizaciones. Yo no tengo miedo de decirle la verdad a ellos. Ellos son mis hermanos y son hombres de Dios. Pero el sistema, no los hombres, no la gente, sino el sistema, los enreda y los separa de los otros hermanos. Ellos no pueden hacer esto, porque el sistema bajo el cual ellos están no les permite hacerlo. Eso es en lo que yo estoy en contra. Hermanos, yo no quisiera que ustedes me malentendieran. Yo sé que esa es la verdad de Dios y yo sé que la cosa tiene que morir. Cada tipo, sombra y aún las escrituras mismas lo prueban. Párrafo 7. Por lo tanto, yo amo a mis hermanos en las asambleas y en todas las otras iglesias. En la unitaria, en la dualista, yo nunca he hecho ninguna diferencia entre la gente por la organización a la que ella pertenece. Mientras hayan nacido de nuevo y estén llenos con el Espíritu Santo, ellos son mis hermanos. Y yo me he tratado de parar firme en la brecha y decir, ustedes son mis hermanos. Párrafo 8. Esta noche es una reunión como esta en la ciudad. Un solo hombre me patrocinó, el hermano Sullivan. Hasta donde yo sé, esa es la verdad, cuando todos nosotros deberíamos estar juntos, todas las iglesias. Eso demuestra que yo soy su hermano, tanto aquí en el púlpito esta noche como fui su hermano allá en Chattanooga. Y yo soy la misma persona, yo no he cambiado, yo solo tengo el mismo mensaje. Ven, yo los amo tanto como siempre, sin importar lo que ustedes me hicieran alguna vez. Eso no me hace que me sienta mal al respecto a ustedes. Si lo hicieran, entonces yo también estoy mal. Y si yo me subo aquí y vocifero y verdaderamente pongo el pecado y la incredulidad y cosas en la línea exacta solo para ser diferente, hermanos, entonces no soy apto para este lugar sagrado. Yo soy peor que un hombre que está en un error escritural, porque yo mismo estaría en error tratando de exhibirme o hacer algo que es diferente. Si yo no lo hago debido a una convicción piadosa, con amor fraternal en mi corazón, yo estoy mal. Y de esa manera yo lo hago, mis hermanos. Yo tengo que encarar gente enferma, poderes demoníacos. ¿Cómo puedo yo tener fe cuando estoy en contra de algo que verdaderamente yo no creo y tratando de decir, si estás bien, siga adelante? Yo no puedo hacer eso. Esa no es mi naturaleza. Yo no fui hecho de esa manera. El Espíritu Santo no me permite ser de esa manera. Yo tengo que ser exactamente lo que soy. Y todos me conocen de esa manera. Y de esa manera yo quiero conocer a todos, de la manera que ustedes son. Sean ustedes mismos. Párrafo 9. Como el congresista Upchá dijo una vez, ustedes lo recuerdan a él, fue sanado en mis reuniones, después de haber estado inválido por 76 años. Él dijo, usted no puede ser algo que no es. Y eso es correcto. Mientras más rápido los cristianos aprendan eso,
mejor estarán. La licorera clandestina no perjudica tanto a la iglesia, no. Es el hombre en la iglesia que profesa ser algo que él no es. Es eso lo que es. Esa es la persona. Es verdad. Párrafo 10 para terminar. Ahora, para que entiendan de una manera más clara lo que se dijo anoche, cuando ellos se enfrentaron cara a cara con la promesa de Dios, respaldándolos de que todas estas cosas eran para ellos, y fallaron en creerlo, y quisieron regresar otra vez y empezar con las mismas cosas antiguas, de la manera que solían hacerlo. Dios los dejó vagar allí en ese desierto hasta que cada uno de ellos murió. Dios les bendiga, hermanos. Párrafo 11. Hermana, ¿podría continuar dos párrafos más? Tenemos tiempito. Sí, hermano. Dios les bendiga. Con mucho gusto. Dios les bendiga. Párrafo 11. Y en Hebreos, ahora fíjese. En Hebreos, en el capítulo 10, dice, si pecaremos voluntariamente, miren, ¿qué es pecado, hermanos? Incredulidad. El que no creyera ya ha sido condenado. Usted comete adulterio. ¿Por qué? Porque usted es un incrédulo. Usted roba, miente, estafa. ¿Por qué? Porque usted es un incrédulo. Correcto. Un verdadero creyente genuino no hace eso. ¿Ven? Él no hace eso porque el Espíritu Santo en él, si sucede que él aún comete un error, la Biblia dice también que los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, no es un incrédulo, él es un creyente. El Espíritu de Dios que permanece en él no puede pecar. Usted no puede ser un creyente y un incrédulo a la vez, a la misma vez. O usted es un creyente o no es un creyente. Escuchen ahora la escritura. El hombre o la mujer que llega ante una verdad de la Biblia y luego viene en contra de la doctrina escritural, sea ministro o lo que ustedes sean. Yo digo esto con amor piadoso. Y ustedes la ven y saben que es la verdad y se apartan de ella, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés, párrafo 12, cuando ellos ofrecían el corderito, tomaba el corderito y agarraban su gargantita y detenían su cabeza y lo sostenían temblando, muriendo, la sangre saliendo y cayendo en una copa. Y esa era arrojada sobre él mientras ascendía la oración en el altar de bronce de sacrificio y juicio. Al altar de juicio, el bronce habla de juicio divino. Y ese corderito, después que finalmente dejaba de patalear y el orador, parado allí, comprendía que eran sus pecados lo que causó eso. Eso debería haber sido él, pero el cordero tomó su lugar. Ahora bien, el sacrificio del cordero, el del animal, no podía salvar al hombre, porque la vida que estaba en esa sangre era vida animal, no podía regresar sobre el adorador. Así que el pecado solo era cubierto, era mientras esperaba hasta que viniera el verdadero cordero. Era un acto de fe, mostrando que venía el verdadero cordero. Pero luego, entonces, si él cometía ese mismo crimen otra vez, antes que hubiera otra limpieza en el santuario y él era registrado de haber cometido adulterio la segunda vez bajo dos o tres testigos que probaron que lo vieron a él cometerlo, él era apedreado irremisiblemente. No importaba si él era un predicador o si él era el alcalde de la ciudad o quien fuera, él moría irremisiblemente. Hebreos, el capítulo 10, moría sin ninguna misericordia bajo dos o tres testigos.
cuando mayor castigo pensáis? ¿Cuánto mayor castigo pensáis? Fíjense ahora, ¿qué merecerá siendo un ministro lo que él pudiera hacer profesando el Espíritu Santo, el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviera por inmunda la sangre de Jesucristo? ¿Cuánto mayor castigo cuando usted pone sus manos sobre los pies del Señor Jesús y siente los dolores y cosas debido a que Él murió por usted y lo confiesa como su Salvador? Esa ya no es vida animal, tampoco era la vida de un hombre, era la vida de Dios. Y ese espíritu que estaba en él regresa sobre usted y lo hace un hijo de Dios, aleluya. Y si usted se acerca para encarar estos hechos, ¿ve? ¿Por qué si descreemos voluntariamente cualquier cosa escritural o lo que pudiera ser, si descreemos voluntariamente decimos, yo, ¿qué fue lo que dijeron? No lo podemos poseer, ellos son muy grandes para nosotros. No podemos. Si yo tengo que salir de, si yo acepto eso, los de mi organización me echarán fuera. Yo no tendré ningún lugar a donde ir. Nadie me respaldará. Párrafo 13. Dios les bendiga, hermanos. Amén, hermana Margarita. Dios le bendiga. Por el tiempo vamos a quedarnos allí. Y si Dios permite, el día de mañana continuaremos con este compañerismo y la lectura de este glorioso mensaje, el Pacto de Gracia de Abraham. Servicio realizado en Mickleton, Ohio, Estados Unidos, día 17 de marzo del año 1961. Realmente es un privilegio para todos nosotros el entrar en la escena de su de la palabra, mensajes y culto realizado en nuestro profeta Elías. Nos despedimos dando gracias a Dios y a todos ustedes por este glorioso compañerismo. Muchas gracias, Padre Eterno, Señor Dios Todopoderoso, por habernos reunido nuevamente de esta manera, Señor. Un día especial, un día, todos los días que vienen son muy especiales porque ya no hay tiempo, Señor. Son minutos, segundos que corren y permite agarrar y ocupar ese tiempo glorioso que nos va, oh Padre, como dijo en este mensaje, la iglesia escogiendo ley en vez de gracia, oh Padre amado. Aquí dice que algo tiene que suceder. Como el profeta hablaba, es tiempo de que algo suceda, que yo quiero cruzar el Jordán y entrar a la tierra prometida, donde podamos ver, hemos visto cosas buenas, Dios ha sido bueno con nosotros. Y nosotros estamos aquí en este tiempo, Señor, y nosotros también queremos entrar a esa tierra prometida. Dice que reunámonos y crucemos al otro lado. Debemos cruzar el otro lado. El gran Josué, el Espíritu Santo, que recibió la promesa de Dios, que descendió para guiarnos. Hoy en esta tarde ha estado este Espíritu Santo guiándonos, Señor, así como en el tiempo de Josué y Caleb. Sabiduría, inteligencia tuvo que adquirir Josué y Caleb para cruzar a la tierra prometida. Nosotros de la misma manera, oh Padre, todas las tardes queremos que tú nos des sabiduría y entendimiento, Padre amado, con el fin de cruzar esa tierra prometida, oh Padre. Tiempo corto que nos queda, Señor, por eso te agradecemos. Oh Padre amado, si Dios permite, si tú permitas, oh Padre, el día de mañana continuaremos con este glorioso compañerismo, Señor. Muchas gracias por ese privilegio. Los hermanos y hermanas que también han estado en la cena, hermanos que también siguen por las redes sociales, oh Padre. Tú dijiste en la Biblia que bienaventurados los que escuchan, oh Padre. Oh Señor, gracias por este tiempo maravilloso que tú nos has dado, Señor. Te pedimos una vez más, Señor, que tú nos guíes con tu Santo Espíritu cada minuto, cada segundo que viene, oh Padre. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Que el Señor Jesucristo los siga bendiciendo. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Dios le bendiga, hermana Erika, hermana Rosalia, hermana Margarita. Amén. Hermano José. Amén. Hola. Shalom, bendiga, hermanas. Shalom a todos. Shalom, mi hermana Erika.
Los Redimidos de Israel.